es que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó el remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá Pentecostés. Sí, Elías.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las de Israel ha vuelto a ser nación después de sobrevivir a tan cruel persecución. El pueblo de Israel ha vuelto a ser nación después de sobrevivir a tan cruel persecución. Profetizado en el libro de Ruth, Noemí regresando a su tierra a la redención, después de haber visto a su familia vencer. En ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noemí. El séptimo sello para la novia gentil. En ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con vos el redentor. La séptima trompeta es para el pueblo.
Y Efraín, Dios habló.
Amén. Amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. En esta tarde vamos a pedir a la dirección de nuestro Padre Celestial para que la lectura sea entendible y que nos guíe a través de su Santo Espíritu. Oramos. Muchas gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad tan privilegiada que tenemos, Señor, al encontrarnos a través de tu palabra en esta tarde. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por ese alimento espiritual para vuestras almas. En este último tiempo sabemos de que tú enviaste la unción del águila. En cada tiempo tú has enviado algo para representar que tú eres Jesucristo, Padre amado. En estos 2000 últimos años, tú presentaste, tú enviaste las cuatro unciones para reflejar tu santo nombre, Padre. La unción de león, la unción del buey, la unción de cara de hombre y la unción del águila en este último tiempo. Muchas gracias, Padre Celestial. Cuando el profeta estaba en la escena, oh Padre amado, salieron los primeros, en lo natural, salieron los primeros astronautas que iban a la Luna, se despegaban de aquí del planeta Tierra y se iban al más allá. Oh Padre amado, pero también era el primer astronauta espiritual que estaba saliendo más allá de la Luna a tener una manifestación contigo, Padre amado. Y eso es lo que queremos nosotros también, seguir tus pasos, oh Padre. Gracias por la oportunidad y el privilegio que tú nos has dado, Señor, de encontrarnos con esta palabra, con estos mensajes de nuestro profeta Elías que tú enviaste en Apocalipsis 17. Había un misterio y tú enviaste, así como en cada tiempo lo enviaste, Señor, un mensaje. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Eso fue nuestro mensaje de la hora en este último tiempo. Y ahora, Padre amado, permite ver nuestra realidad, Señor, a través de tu palabra. Queremos manifestar tu santa palabra, Señor, en esta hora, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Señor, gracias por ese privilegio. Los hermanos y hermanas que estarán en la cena juntamente, te pedimos que tú unjas con tu Santo Espíritu en esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar en esta tarde compartiendo el mensaje titulado No te apoyes en tu propio entendimiento. Este mensaje fue predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1965. Continuando con la lectura, vamos a empezar en los párrafos 31. Vamos a repetir el 30 para formar el cuadro. Párrafo 30 dice, yo simplemente me refiero a esto. Esa cosa está ocurriendo otra vez, al grado que hombres y mujeres y personas se apoyarán en una cierta iglesia a la que ellos se han reunido y a la que pertenecen, sin importar lo que dice la palabra de Dios al respecto. Ellos siguen con eso, apoyándose en su propio entendimiento e ignorando la palabra de Dios como si nunca hubiese sido escrita. Es una simiente de vida humana sin germinar. Tiene la vida física, pero sin vida espiritual para ser vivificada. El velo estaba sobre sus rostros. Ahora fíjense, ellos tenían sus propios pensamientos de lo que Dios debería ser. Ellos tenían sus propias ideas de lo que el Mesías debería ser, pero la palabra dijo lo que debería ser el Mesías. Ahora vean, ellos tenían su propio entendimiento de lo que él sería. No hay duda que el sumo sacerdote dijo, todos mis sacerdotes bajo mis órdenes, miren cuando venga el Mesías. Nosotros hemos construido aquí un gran templo, hemos hecho todo esto. Y la Biblia dice que él vendrá súbitamente a su templo y todas estas cosas, como él lo haga, el Mesías pasará hasta aquí y se dará a conocer él mismo con nosotros y dirá, yo soy el Mesías, yo he llegado.
Yo soy ese Mesías que ustedes han estado esperando. Bueno, cuando Él realmente vino, Él vino en una manera tan diferente a como ellos pensaron que sería, que ellos no lo reconocieron, ellos no supieron quién era Él. Pero su párrafo 31, y que si algún hipócrita hubiera subido allí y hubiera dicho, yo soy el Mesías, yo soy el doctor fulano de tal, ellos lo hubieran aceptado. Pero cuando se trató de un hombre que había nacido de un nacimiento sospechoso, sin educación de ninguna escuela a la que él hubiese asistido para aprender, sin haber tenido ningún seminario, ninguna tarjeta de compañerismo, pero él era la interpretación de la palabra de Dios, hecha manifiesta. Las obras que yo hago les dicen a ustedes quién soy, y si yo no hago las obras que fueron prometidas, que yo haría, entonces no me crean. Y no pudiéramos nosotros aplicar eso mismo a este día, cuando el Espíritu Santo venga, lo cual ellos quieren aplicar a alguna otra edad. Cuando Él entre en acción y en las demostraciones de su poder de vida eterna, la gente quiere llamarlo un fanatismo salvaje, porque ellos están apoyando en su propio entendimiento y no en la palabra del Señor. Y ustedes saben que eso es correcto. Párrafo 32. La identificación que la propia interpretación de Dios es la manifestación de la promesa. Quizás yo diré, lo haré un poquito más claro. Cuando Dios habla la palabra, Él no necesita a ningún hombre o a ninguna mujer o a nadie más que diga lo que eso significa. Cuando Él dijo, bueno, ustedes dicen, Dios quiso decir esto. Dios quiere decir exactamente lo que Él dice que quiere decir. Bien. Ahora, ¿cómo interpreta Él su propia palabra? Al cumplirla. La Biblia dice, una virgen concebirá y ella concibió. Eso no necesita ninguna interpretación. Dios dijo, sea la luz y la hubo. Eso no necesita ninguna interpretación. Dios también dijo que en estos últimos días, Él derramaría su espíritu sobre toda carne y Él lo ha hecho. Eso no necesita ninguna interpretación. Eso únicamente necesita una aceptación. Alguien que acepte lo que Dios ha hecho. No necesita una interpretación. Dios interpreta su propia palabra. Dios prometió las cosas que nosotros vemos día tras día que Él las haría en el último día. La gente hoy en día, como fue en aquel entonces, ellos se apoyan en su propio entendimiento. Mi pastor dice que eso es fanatismo. Pero la Biblia dice que eso acontecería en el entendimiento de quién se va a apoyar usted. La Biblia ha prometido que en los últimos días la edad de la iglesia de la Odisea llegaría a ser tan rica y estaría en una suficiencia propia. Yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Estoy sentada como reina. Y ella es rica. Y él dijo, no sabes que eres miserable. Ahora, esa es la edad entera de la iglesia. La iglesia. A la iglesia de la Odisea está desnuda. Estás desnuda, ciega, pobre, miserable y no lo sabes. Sentada en sus riquezas, millares de millares y millares de miembros, casi toda la riqueza del mundo en la mano, juntándolo todo hasta la fecha con la Iglesia Católica y los protestantes, juntos como se están juntando, ellos poseen la riqueza del mundo. Párrafo 34. En esta nación estamos casi en bancarrota. Estamos pidiendo prestado de los impuestos que serán pagados dentro de 40 años desde ahora. Me han dicho que así dijeron en Life, nombre de cierto programa radial. Los impuestos que estamos gastando ahora serán pagados de aquí a 40 años. Mi nietecito, si Jesús tarda. Los impuestos que él pagará cuando él tenga 40 años, lo estamos gastando ahora. Enviándolo como ayuda al extranjero y nuestros propios indios y demás muriéndose de hambre, procurando comprar el compañerismo. El compañerismo no se compra. El amigo no se puede comprar. No, pero eso es lo que estamos haciendo. Esa es la manera en la que en que estamos establecidos, imponiéndolo impuestos a la gente sobre todo lo que se pueda. Impuesto, impuesto, impuesto. Y no estaremos libres de la deuda de la guerra aún por
por cientos de años, me supongo, a la cual hemos sido sometidos por los políticos. Y no deberíamos estar de esa manera. No hay razón para que estemos de esta manera, de esa manera, perdón. Pero las iglesias mismas han llegado a ser ricas. Casi toda la riqueza del mundo, dice la Biblia, está en la iglesia católica. Por eso es que Rusia la echó a ella fuera. El por qué Rusia la excomulgó. Esas eran las propias raíces del comunismo, porque la iglesia enseñaba que ella era algo y no se distinguía de los demás del mundo. 35. Cuando estuvimos allá en Finlandia y ese muchachito fue levantado de los muertos, allí estaban aquellos soldados rusos parados firmes y ellos dijeron: "Nosotros recibiremos a un Dios que puede resucitar a los muertos. Nosotros hemos hecho denominaciones, escuelas y edificios y hemos fallado en hacer lo que Jesús nos dijo que hiciéramos, y era predica el Evangelio. Hemos tratado de educar al mundo. Él dijo, educa al mundo, aquel que es educado será salvo. Uno tiene que nacer de nuevo, ser lleno del Espíritu. Y por esa razón hemos fallado tan miserablemente en todas partes. Vean, nosotros tenemos la riqueza, tenemos la cosa. Ahora, ¿qué acontecerá? Y cuando esta iglesia, el Concilio Mundial de Iglesias, se una, ¿no pueden ustedes ver quién es el que va a seguir de guía? ¿No pueden ustedes, metodistas y presbiterianos, entender eso y los demás, hasta los pentecostales? Ustedes dicen que no van a entrar, o entrarán o quebrarán la denominación. Ustedes harán una o la otra. Eso está delante de ustedes, tienen que hacerlo. Es un forzamiento, la marca de la bestia. Y eso es lo que es exactamente, denominacionalismo, absolutamente. Y yo puedo probar eso por la Biblia. Es la marca de la bestia. Ella era una ramera, ella tenía hijas prostitutas. Y nosotros sabemos que esa es la verdad. La religión organizada es contraria a la Biblia y es anticristo en sus principios. No todo allí es anticristo, pero en sus principios su sistema es anticristo, porque es contra la palabra de Dios. Todo sistema organizado es de esa misma manera. Párrafo 36. Allí lo tienen, ven. Y ustedes se apoyan en el propio entendimiento de alguien más, en el entendimiento de ellos, en vez de apoyarse en el entendimiento de Dios, en lo que Dios dijo al respecto. Por esa razón está mal. Muchachos van a los seminarios donde tienen una buena educación, a estas supuestas escuelas bíblicas. Y quizás ellos tienen un llamado de Dios en su corazón. Y ellos llegan allí y son tan adoctrinados desde un solo punto de vista. Hasta que fulano de tal le dijo, el obispo fulano de tal, este lo dijo, aquel lo dijo. El concilio de los hombres acordó que debería ser de esta manera. No importa lo que alguien más dice. Jesús dijo, toda palabra de hombre sea mentira y la mía sea verdad. No importa de quién sea, la mía sea la verdad. Ahora, ¿cómo sabemos qué es verdad? Cuando la Biblia declara que algo sucederá, que algo va a acontecer y sucede de esa manera. Ahora, la Biblia dice que en ella estaba la riqueza del mundo, oro, plata. Ahora, si estamos bajo la norma del oro y estamos en bancarrota, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Ustedes saben, la gente rica de esta nación, estas grandes fábricas y los hombres del whisky y los hombres del tabaco y así por el estilo, no van a tolerar que se cambie la moneda. Así que la única cosa que tendremos que hacer es pedirlo prestado. Y hay un solo lugar donde podemos pedirlo prestado. Y cuando lo hacemos, vendemos nuestra primogenitura a eso, correcto. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes son poseídos por eso, por ese sistema. No hay nada más que ustedes puedan hacer. Párrafo 37. Oh, gente, no piensen que ustedes tal vez piensen que yo estoy loco, pero cuando mi voz sea silenciada por la muerte, estas cintas todavía estarán tocando y ustedes reconocerán que lo que yo he dicho se ha cumplido. Amén.
Yo sería la persona más tonta en tomar la posición que he tomado, aún en contra de esta cosa. Yo estaría en contra de Dios. Yo estaría en contra de todo lo que es Dios. Si estuviera equivocado en mi manera de pensar y en mi llamamiento, la cosa estaría en contra de Dios. Pero yo he tomado mi posición porque lo veo aquí en la palabra. Es la palabra de Dios. Entonces lo veo siendo vindicado, probando que es la verdad. Esa es la interpretación que Dios da de su palabra. La propia interpretación de Dios de su palabra es como Él lo vindica y lo cumple. Párrafo 38. ¿Por qué estaban ciegos estos fariseos? ¿Qué los cegó a ellos tanto? ¿Por qué no quisieron aceptar la revelación o la vindicación de la palabra? Y esa es la razón que hoy las iglesias están ciegas, es porque no aceptan la revelación que está siendo vindicada. Si la palabra dice tal cosa y eso es revelado y luego aún es probado, sin embargo, no lo aceptan. Esa es la razón que estos judíos, los judíos hasta el día de hoy, no lo harán. Usted no les puede hablar a ellos de Cristo porque el velo todavía está sobre el rostro cegado, su rostro cegados. Y la iglesia, uno de los que puede hablar acerca del evangelio completo y del poder de Dios, porque el Dios de este mundo los ha cegado a las verdaderas de Dios. Y ellos se apoyan en su propio entendimiento. Cuando mujeres vienen a la iglesia y se cortan el cabello porque sus pastores les dicen, oh, eso está bien, aquel hombre está loco. Pero la Biblia dice que ella ha hecho mal cuando hace eso. Dios rehúsa responderles la oración. Y algunas de esas mujeres cometen otra desgracia y tratan de ser predicadoras. Luego ella ha cometido una cosa doble. La Biblia dice que ella no debería hacer eso, nada de eso. Pero la organización de la iglesia la recibirá y la ordenará y la enviará. Ellos están apoyando en su propio entendimiento. Párrafo 39. Una sola palabra de Dios mal colocada o mal interpretada o no aceptada rompe toda la cadena. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué es, mujeres? Dios me oye en... Ustedes me oyen predicar en contra de estas cosas, de usar pantalones cortos y pinturas y peinados de este ca de cabello corto y toda esa clase de cosas. Y luego cada año cuando regreso, ustedes todavía están sentadas en la misma condición. Es porque se están apoyando en su propio entendimiento en vez de la palabra del Señor. Y pastores, ¿por qué no limpian su iglesia? Es porque acuden a su credo denominacional en vez de la palabra del Señor. Correcto. No se apoyen en su propio entendimiento. Bueno, no se apoyen en su propio entendimiento, sino en la palabra del Señor. Párrafo 40, por último. Ellos no lo aceptan porque ellos no aceptaban la vindicación. Jesús vino con un evangelio exactamente de la manera que él dijo que vendría. Hasta muchas veces. Juan estuvo un poco confundido cuando él fue echado a la cárcel. Y él llegó allí y él había predicado que el Mesías vendría, cuyo aventador estaba en su mano. Él limpiaría su era y quemaría la paja con fuego que nunca se apagará y recogería el trigo en el granero. El Espíritu de Dios manifestándose, brotando de él como una fuente. Y entonces cuando él vio a Jesús aparecer en la escena, un tipo de hombre dócil, manso y humilde, siendo empujado de acá para allá, que corrió de aquí para allá por su vida, pues ellos no, Juan no podía entender eso. Así que él envió a algunos de sus discípulos para indagar de Jesús si él verdaderamente era aquel. ¡Qué deshonra para Jesús! Después que ese profeta, estando parado allí en el agua con la palabra de Dios, y dijo, yo lo conocí porque vi el Espíritu Santo como una paloma, Dios, descendiendo del cielo como una paloma y entrando en él, y escuché una voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado. Y Juan entonces dijo, vayan y pregúntenle a él si verdaderamente él era aquel o esperamos a otro. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este mensaje titulado No te apoyes en tu propio entendimiento, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 20 de enero del año 1965.
Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje No te apoyes en tu propio entendimiento. Párrafo 41. Ahora, Jesús no le envió un libro sobre cómo comportarse en la cárcel o a qué iglesia él debería haberse unido, sino que él dijo: quédense por ahí un rato y observen lo que sucede, y luego vayan y muestren a Juan las cosas que han visto que se han hecho, por razón de que las obras que él hizo lo vindicaron a él ser el Mesías, el Hijo de Dios. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Tantos han tropezado, tanta gente tropieza tan fácilmente en la palabra de Dios. Es contrario. Ellos quieren apoyarse en su propio entendimiento. Ellos no quieren aceptar la palabra del Señor y tienen que irse por el camino por donde han sido enseñados. Y la manera que ellos son enseñados es hacia donde su iglesia se inclina. No importa si Dios prometió que él mandaría lluvia, que tendría lluvia por la mañana, y la iglesia dice, eso es tontería. Ellos le creerían a la iglesia en vez de a Dios. ¿Por qué? Es que ellos son nacidos de la iglesia. Pero un hombre que es nacido de Dios es de la simiente de Dios. Y la simiente de Dios es la palabra de Dios. Y él solo vive por medio de eso. Amén. Esa es su vida. 42. Ahora, ellos se apoyaron en su propio entendimiento y no quisieron apoyarse en la palabra de Dios. Ellos tenían mejor conocimiento. Eso estaba en Escritura. Ellos lo llamaron un espíritu maligno a ese hombre. ¿Por qué? Porque su sacerdote había dicho, cualquiera que vaya a oír a este hombre predicar, será expulsado de la sinagoga. Cuando un hombre que antes era ciego fue sanado por Jesús, aún sus padres, tan contentos con la sanidad, pero tenían temor de confesar que era Jesús el que lo hizo, ¿sí? Él dijo, ¿es este su hijo? Dijeron, sí. Dijo, ¿quién lo sanó? Dijeron, yo no sé. Dijeron, él es mayor de edad, pregúntenle a él. Él puede hablar por sí mismo. Pues ya se había dicho que cualquier hombre que se apoye en el entendimiento de Cristo, en vez del entendimiento de ellos, será echado de su iglesia. Ahora, ¿no es eso lo mismo? Les hago una pregunta clara y precisa. La congregación dice, amén, correcto. ¿Es igual? No importa lo que Dios hace, tiene que ser de acuerdo al entendimiento de ellos, no lo que Dios vindica ser la verdad. Ahora, y sin embargo, ese hombre tenía la respuesta. Él dijo, ¿quién te sanó? Él dijo, uno, llamado Jesús de Nazaret. Dijo, él es un pecador. Nosotros no sabemos de dónde viene. Él dijo, bueno, esa es una cosa extraña. Se supone que ustedes son los líderes de esta hora. Y aquí está un hombre que abrió mis ojos, lo cual no ha sido hecho desde que comenzó el mundo. Y sin embargo, ustedes dicen que no saben de dónde él viene. ¡Oh, qué cosa! ¿Por qué? Ellos estaban apoyando en su propio entendimiento en vez de en la palabra del Señor. Porque Isaías dijo, los ciegos verán, el cojo saltará como un ciervo, los desiertos irrumpirán en gozo. Pero ven ustedes,
Ellos se apoyaron en su propio entendimiento, no en la palabra, en su propio sistema que habían trazado. Ahora fíjense que las iglesias de hoy en día hacen la misma cosa. Ellas han formado una gran super raza de entendimiento en sus sistemas denominacionales. Ellos tienen tal super entendimiento y no quieren que nadie más se meta con ellos, que nadie entre a no ser que pertenezca a ese grupo. No me lo digan. Yo vivo en Tucson, Arizona. Llegué allí hace 3 años. Me reuní con el Concilio de Iglesias y dije, yo no he venido para iniciar una iglesia. Yo vengo para tener compañerismo con ustedes. Yo vengo para ayudarles. Yo soy un misionero, un evangelista, sea lo que sea que hago. Ellos dijeron, ¿viene usted aquí para iniciar una iglesia? Yo dije, no, señor, yo vengo aquí. Si yo quisiera una iglesia, tengo una en Indiana. Yo dije, yo vengo aquí porque el Señor me guió aquí en una visión. Voy a quedarme por un tiempo, a menos que Él me guíe a irme. Pero no he venido para iniciar una iglesia. Yo vengo para ayudarles a ustedes, hermanos. 44, eso fue hace 3 años. Yo no he sido invitado a un solo lugar. ¿Por qué? Porque hubo una reunión después de eso. Y dijeron que si algún hombre me tuviera en su púlpito, ellos excomulgarían a ese predicador. ¿Ven? ¿Por qué? Apoyándose en su propio entendimiento. Ciertamente eso es así. Eso es el así llamado. Ellos forman su super entendimiento. A menos que uno ponga su nombre en el registro de ellos, uno está perdido. Un ministro me dijo eso. Dicen ustedes, ese era algún maniático. Ese era un pentecostal. Jack Murray y yo nos sentados allí y lo escuchamos. En Dallas, Texas, dijo que él iba a tener que quitar a un hombre del registro. Y yo dije, ¿por qué? Porque él tuvo compañerismo con usted. Yo dije, bueno, quítelo. Él dijo, bueno, entonces él estará perdido. Yo dije, ¿perdido? Pues él dijo él, si su nombre no aparece allí. Yo dije, ¿me quiere decir que siendo un presbítero de distrito, usted cree eso? Él dijo, esa es la verdad. Yo dije, señor, mejor cuelgue el teléfono. Usted, esa no es la gracia de Dios. ¿Ven? 45. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y llegamos a ser miembros de ese cuerpo. A mí no me importa qué marca tenga usted. Eso no tiene nada que ver con ello. Uno es cristiano totalmente por nacimiento. Y esa es la única manera. Esa es la única manera en que usted puede serlo. No por unirse, no por credos, no por emoción de esto o recitando esto. Ni ninguna otra cosa, ni por educación, ni teología. Uno es cristiano cuando ha nacido de nuevo. Y uno no puede nacer de nuevo a menos que haya sido elegido para nacer de nuevo. Pues ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Amén. Yo le resucitaré en el día postrero. Estas grandes y así llamadas escuelas bíblicas que tenemos, ellas dicen, se apoyan en su propio aprendizaje. Oh, hermanos, no importa lo que diga la palabra, ellos lo pueden explicar tan claramente. Oh, para ellos mismos, al grado que ellos mismos lo creen. Y los de su propia clase lo creen. ¿Qué? Los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como profeta, profetas, apóstoles. No hay tal cosa como dones de sanidad y demás.
Todo eso terminó allá, en los días de la Biblia. Ellos mismos pueden hacerse creer eso. 46. Ustedes saben, la Biblia dice que uno puede creer una mentira y ser condenado por ella. ¿Ven? Esa es exactamente la verdad. Ellos forman, no importa lo que diga la palabra de Dios, ellos se apoyan en su propio entendimiento. Ellos se apoyan en eso. Ellos lo creen. Ellos piensan que es la verdad. Uno puede continuar creyendo una mentira una y otra vez, hasta que se le vuelve verdad para uno mismo. ¿Correcto? Pero, ¿cómo sabemos nosotros si es la verdad o no? Dios prueba que es la verdad, porque está en su palabra y Él lo vindica. Él hace su propia interpretación. ¿Amén? ¿Cómo hacen ellos para llegar a esto? Ellos lo hacen por medio de su cultura, de su educación, de sus entendimientos de títulos, doctorados y así por el estilo, de que han venido de algún cierto seminario y han aprendido estas cosas. 47. Pero miren, amigos, escuchen. En ninguna parte en la Biblia se nos pide que entendamos. No se nos ha pedido que lo entendamos. Se nos ha pedido que lo creamos. ¿Amén? ¿Creerlo por medio de qué? Por la fe. Si uno lo entiende, entonces eso anula la fe. Uno no lo puede entender, pero de todas maneras lo cree. Si yo pudiera entender a Dios, no tuviera que creerle a Dios. Yo no entiendo a Dios. Ningún hombre entiende a Dios. Yo no puedo entender la palabra de Dios, pero yo la acepto. Yo la creo. A mí no se me pide que la entienda. ¿Amén? Yo no fui a ningún seminario. Y todo este gran entendimiento de conocimiento de hombres sobre eso. Yo solo sé que la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. ¿Amén? Y yo lo busco a Él en esa misma categoría. Yo sé que Él prometió que Él haría esto en este día. Yo espero que Él lo haga y Él lo hace. ¿Correcto? Él prometió gracia. Yo la busqué y la recibí. Él prometió sanidad. Yo lo creo, la acepté y la recibí. ¿Amén? 48. Ahora, yo no quiero tomar demasiado de su tiempo, pero deseo preguntarles algo, si me tienen paciencia por un momento, para considerar alguno de aquellos que no se apoyaron en su propio entendimiento. Algunos personajes de la Biblia. Solo unos cuantos que no se apoyaron en su propio entendimiento, sin importar cuál era el entendimiento de su edad. Tomemos, por ejemplo, a Noé. Noé vivió en un día de gran investigación científica. En los días de Noé, ellos probablemente construyeron las pirámides, lo cual ellos no pueden reproducir nuevamente. Hoy nosotros no tenemos nada con qué hacerlo. Nada con qué levantar esos peñascos allá. Ellos no podrían hoy en día. En aquellos días, ellos tenían alguna clase de química que podían meter en tinte y hacer que la ropa se viera natural hasta hoy. Ellos tenían un líquido para embalsamar con el que podían hacer una momia. Nosotros no podríamos hacer una hoy en día, aunque tuviéramos que hacerla. Nosotros, muchas de las artes que hemos perdido. El día en que él vivió era una edad científica e inteligente. Jesús se refirió a eso, que esa misma clase de edad se repetiría otra vez antes de que él regrese. Amén. Porque como fue en los días de Noé, ustedes creerán eso, ¿no es cierto? ¿Creen ustedes que Jesús dijo eso? ¿Creen ustedes que nosotros hemos regresado a esa edad? Ahora,
Eso está en el libro de Lucas, del capítulo 17 y el versículo 29. 49. Ahora, en Lucas 17, 30, él dijo: Y como fue en los días de Lot, cuando el ángel del Señor. Ahora, él estaba leyendo la misma Biblia que nosotros. Y cuando él vaya y averigüen qué clase de día era antes de la lluvia de Noé, vayan y averigüen qué clase de día era antes que el mundo fuese destruido en los días de Lot. Averigüen lo que era y verán de lo que Jesús estaba hablando. En los días de Noé comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. No lo supieron hasta que Noé entró en el arca y vino el diluvio y se los llevó a todos. En los días de Lot, un poco antes que el mundo fuera, el fuego quemó al mundo gentil. Los sodomitas, había homosexuales, perversiones y de todo en el mundo. Era un los ángeles modernos, no únicamente un los ángeles modernos, pero un Estados Unidos. No únicamente un Estados Unidos, pero el mundo. Ciertamente era perversión. El hombre perdió su fuente natural de vida y sus entendimientos naturales del sentido común. Llegaron a ser pervertidos por un espíritu malo que cambió todo el curso de su vida natural y fueron poseídos por espíritus demoníacos. Si ese no es el cuadro de los días de Noé, entonces no lo sé. O sea, los días de Lot. Es lo que quiero decir. En los días de Noé también comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, las cortes de divorcio se llenaban y todo. Así es como ahora. Así es como era. 50. Pero recuerden, antes de que el mundo fuera destruido, Abraham fue enviado sobre la faz de la tierra. Y le fue dada la promesa de un hijo. Y Abraham se encontró con Dios en muchas etapas, como tipo de la iglesia que se ha encontrado con Dios. Pero un poco antes de la destrucción y el regreso del hijo prometido, o que viniera, mejor dicho, vino el hijo que había sido prometido. Dios descendió y se manifestó en carne humana, en un hombre, tres hombres. Y ellos bajaron a Lot, vinieron primero a Abraham y allí se sentaron. Y a Abraham se le había cambiado el nombre de Abraham a Abraham y de Sarai a Sara. Y este hombre, el vocero, Elohim, cuando él descendió a hablar con él, ¿qué le dijo? Él dijo, ¿dónde está tu mujer Sara? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Dijo, yo te visitaré según el tiempo de la vida. Y ella se rió en la tienda detrás de él. Y él dijo, ¿por qué se rió Sara? Ven, él le hubiera quitado la vida a Sara allí mismo por haberse reído de su palabra. Pero él no podía hacerlo porque Sara era parte de Abraham. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado No te apoyes en tu propio entendimiento. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 51 dice: Y hoy Jesús dijo en Lucas, el capítulo 17 y el versículo 30, como fue en los días de Lot, así será en el tiempo del fin, cuando el Hijo del Hombre, ahora recuerde. Hijo de hombre, es un profeta. Jehová llamó a Ezequiel un hijo de hombre. Jesús vino en tres nombres: hijo del hombre, hijo de David, hijo de Dios. Él mismo se llamó hijo del hombre para que la gente entendiera, porque él era ese profeta que el Señor Dios habría de levantar. Ahora fíjense, entonces él prometió que
que el Hijo del Hombre se revelaría nuevamente un poco antes de ese tiempo, antes del fuego, y esa fue la última señal que Abraham vio antes de que llegara el Hijo prometido. Y él fue convertido en un hombre joven y ella en una mujer joven antes. Ahora fíjense, la Escritura específicamente dice eso y nosotros debemos esperar por eso. Y entonces si vemos al mundo en perversión y las cosas que están en él hoy en día desarrollando de la manera en que está, entonces ¿cómo podemos nosotros decir que aquello es correcto y no decir que esto otro es correcto? Es porque alguien, ustedes están apoyando en el entendimiento de ellos y no en el entendimiento del príncipe de vida, quien fue esa persona que estuvo allá con ellos en la puerta de Sodoma. Ahora, nos damos cuenta de que nosotros no nos apoyamos en nuestro propio entendimiento. Noé no se apoyó en su entendimiento. Esa fue una gran edad científica, pero él no se apoyó en el entendimiento de su día. Pero él se apoyó en la promesa de Dios y se movió según el poder de Dios y preparó un arca en la que su casa se salvase. Cuando era absolutamente contrario al sentido común, no había nada de agua allá arriba, nunca la había habido. Pero él sabía que si Dios dijo que habría, entonces habría. Así que él no se apoyó en su propio entendimiento, sino que por fe él se movió por la promesa de la palabra de Dios. El Espíritu lo movió y él lo hizo. Abraham, él no se apoyó en su entendimiento en cuanto a la vida humana. Él se había casado con su mujer como a los 17 años. Aquí tenía él 75 años y ella tenía 65, siendo 10 años más joven. Pero Abraham no se apoyó en su entendimiento cuando Dios dijo que le daría un hijo por medio de Sara, sino que él llamó a cualquier cosa, cualquier prueba científica que era contraria a la palabra de Dios, cualquier aprendizaje aparte de la palabra de Dios como si no existiera. Y él le dio alabanza a Dios, se fortaleció dándole alabanza a él. Él ni siquiera consideró su propio cuerpo, ni tampoco la esterilidad del cuerpo de Sara o de su propio cuerpo. Él no consideró nada, sino que se apoyó en la promesa de Dios. Él no se apoyó en su propio entendimiento. Él no se apoyó en razonamientos. Párrafo 53. Pues, ustedes dirán, hermano Franklin, es lógico que Dios no sane al enfermo. Nosotros tenemos tantos doctores muy buenos. La Biblia dice que nosotros debemos derribar razonamientos. Nosotros no razonamos. La fe no razona. La fe cree y acepta. Fíjense. Pero él creyó en vez de descreer. Y llamó las cosas que no existían como si fuesen, lo cual era absolutamente en contra de cualquier razonamiento. Pero él no razonó. Él simplemente lo creyó. No había razonamiento que pudiera probar que ese bebé pudiera nacer. Esa mujer ya había pasado la menopausia por casi 20 años y el cuerpo de él estaba casi muerto. Y cuando él tenía 100 años, o sea, 25 años más tarde, él todavía estaba dándole alabanza a Dios en contra de cualquier clase de entendimiento. Pero por fe, él sabía que Dios cumpliría su palabra. Él no se apoyó en su propio entendimiento. ¿Qué si Moisés se hubiera apoyado en su propio entendimiento? Cuando Dios le dijo que él debía sacar a Faraón o a los hijos de Israel de la mano de Faraón, ¿qué tal si él se hubiera apoyado en su propio entendimiento? Cuando él estaba allí frente a la columna de fuego, cuando Dios le dijo, ve y yo estaré contigo. ¿Qué si él se hubiera apoyado en su propio entendimiento cuando él los llevó al Mar Rojo y allí se encontraban frente al agua y aquí Dios le había prometido la tierra prometida? ¿Qué si él se hubiera apoyado en su propio entendimiento? ¿Cómo voy a cruzar por allá? No tenemos tiempo para construir un puente. Aquí está el ejército viniendo justo detrás de nosotros. Aquí están las montañas a ambos lados. Aquí está el agua frente a nosotros, el Mar Rojo. Ahora, si él se hubiera apoyado en su propio entendimiento, él hubiera alzado las manos al aire y corrido, caído a los pies de Faraón, diciendo, Faraón, perdóname, yo hice mal. Pero él no se apoyó en su propio entendimiento.
sino oró y Dios le dijo que diera un paso hacia adelante y el mar se abrió, lo cual era en contra de todo razonamiento. Pero él no se apoyó en su propio entendimiento. ¿Qué si Josué, cuando él fue allá con las otras 10 denominaciones y fue allá y vio esa tierra prometida por Dios y hubiera regresado con ellos y hubiera dicho: ahora esperen un momento, es verdad, nosotros parecemos como langostas y ellos son gigantes, ¿cómo podremos jamás conquistarlos? Nosotros ni siquiera tenemos espadas, solo lo que hemos agarrado, ¿cómo podremos ir a conquistar esa tierra? Pues es totalmente imposible. Ellos nos exceden en número, 50 hombres a uno. Ellos son soldados entrenados y nosotros no somos más que un montón de pastores de ovejas y adoberos que hemos salido de Egipto. ¿Cómo? Ni siquiera tenemos escudos y cosas. ¿Cómo habremos de conquistarla? Pues seguramente que el razonamiento probaría que ellos no podían hacerlo. Cualquier hombre militar como era él o Moisés no pudiera haberse apoyado en su propio entendimiento. Pero ellos no se apoyaron en su entendimiento. Ellos sabían que Dios había dicho: yo les he dado esa tierra, vayan y tómenla. Amén. Párrafo 56. No se apoyan en su propio entendimiento. Si usted se apoya en su propio entendimiento hoy, estando enfermo, quizás sentado en una silla de ruedas, muriendo de cáncer, con problema cardíaco, y el doctor dice que usted va a morir. Si usted se apoya en ese entendimiento, usted sí morirá. Pero no se apoye en ese entendimiento, ciertamente que no. ¿Qué de los muros de Jericó, donde se dice que era posible correr una carrera de carros encima de ellos, esas enormes murallas? Dios dijo: ve allá y marcha alrededor tantas veces y toca la trompeta y todos ustedes griten y el muro caerá. Bueno, eso sería absolutamente una locura para la mente carnal. Pero Josué, sabiendo lo grueso de esos muros, porque él había construido muchos muros allá en Egipto, él conocía el cemento que contenían y cómo estaban armados para poder aguantar las carreras de carros encima y hasta cosas construidas encima. Pero él no se apoyó en su propio entendimiento. Él creyó que lo que Dios había dicho era la verdad y obedeció su palabra y los muros cayeron, no apoyándose en su propio entendimiento. Párrafo 57. ¿Qué si él hubiera estado peleando con esa batalla y como yo estaba predicando el domingo? Y allí el sol se estaba poniendo, el enemigo había sido disperso. Esa noche se hubieran juntado y hubieran venido con nueva fuerza, matando a muchos de sus hombres. ¿Qué si él hubiera dicho: necesito luz del día, tengo que tener más luz del sol? Bueno, esperen un momento. Dios estableció este orden y el sol gira, así que el mundo gira. Ahora, veamos, si yo le dijera al sol que se detuviera, quizás si el mundo se detiene, entonces perdería su gravedad y yo me caería. Él no lo hizo caso a su entendimiento. Lo único que él dijo fue: sol, detente, y luna, quédate donde estás. Y le obedeció. Él no se apoyó en su propio entendimiento, sino que se apoyó en la promesa de Dios. Yo les he dado a ustedes esa tierra, vayan y conquístenla. Amén. Párrafo 58. Él les ha dado a ustedes la promesa del Espíritu Santo. Ustedes pueden recibirlo en esta convención, ustedes pueden recibirlo ahora. No se apoyen en: usted sabe, yo estoy cansado. Le digo, yo comí demasiado en la cena. No me gustaría que Juan me viera haciendo esto. Oh, por Dios, ustedes están apoyando su propio entendimiento. Para vosotros es la promesa y para los hijos de vuestros hijos, para los que estén lejos, para cuantos del Señor Dios, nuestro Dios, llamare. El doctor dijo que voy a morir. Él me examinó. Y dijo que tenía este cáncer, que tenía esto o lo que fuera. Yo tengo que morir. No se apoye usted en ese entendimiento. Dios es el Señor, tu Dios, quien sana todas tus dolencias. Amén. Así que no se apoye usted en ese entendimiento, ni en el entendimiento de ningún hombre. Apóyese en el entendimiento de Dios. Párrafo 59. ¿Qué de Sansón? Allá en el campo, cuando los filisteos, 1000 hombres vinieron contra él. Y allí estaba parado él, un pequeño renacuajo de cabello rizado, como así del alto.
Él no, bueno, él no era un soldado, porque él no sabía, él no tenía entrenamiento militar. Él solo era un pequeñito de cabello rizado de aspecto cobarde, con siete mechones colgándole, el mimado de su mamá, parado allí y allí venían 1000 filisteos. Bueno, él no tenía nada en la mano. Miró al suelo y allí encontró una quijada de mula ya blanca, descolorida, y él lo recogió. Entonces dijo, veamos, yo no haré mucho con esto, porque esos cascos que ellos tienen en la cabeza son ellos, esos filisteos, todos estos soldados, todos ellos tienen lanzas, todos ellos tienen armadura de malla, y esos cascos pesan como 15 libras cada uno, hombres enormes, bien formados, pues si yo llegara a pegarle con esta frágil quijada de mula sobre uno de esos cascos, pues se reventaría en pedazos. Eso es todo. Él no se apoyó en su propio entendimiento. Él solo tomó lo que tenía en la mano y empezó a golpear filisteos. Y después de haber derrotado a 1000 de ellos, él todavía tenía la quijada en la mano. Amén. Gloria a Dios. Párrafo 60, permitimos. A mí no me importa lo que diga la teología del hombre. No se apoye en eso. Apóyense en la palabra de Dios. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ciertamente él lo creyó. ¿Qué si David hubiera escuchado la teología de Saúl? Así estaba parado Goliat con su gran jactancia y todo el mundo asustado. Saúl, cabeza y hombro sobre el ejército entero. Goliat dijo: alguien salga y pelee conmigo. No es necesario que todos muramos. Si yo te mato, entonces todos ustedes nos servirán. Y si tú me matas a mí, pues nosotros te serviremos a ti. Porque él le llevaba la ventaja. Así que como le gusta hacer al diablo, cuando él tiene a todo el seminario allí, todos ellos, cuando él le va avanzando, ven, el pequeño David caminando por ahí, vestido con un pedazo de piel de oveja, rojizo, de hombros encorvados, un hombrecito como de 100 libras, 110. Él dijo, ¿quieren decirme ustedes que los ejércitos del Dios viviente que están circuncidados a un pacto se quedarán parados allí y permitirán que ese filisteo incircunciso desafíe a los ejércitos del Dios vivo? Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo. Estamos compartiendo la lectura en esta hermosa tarde, este mensaje titulado No te apoyes en tu propio entendimiento. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 20 de enero del año 1965. A continuación, la lectura, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 61 al 70. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de sus gloriosos mensajes. No te apoyes en tu propio entendimiento, del año 650120. Párrafo 61. Saúl dijo: muchacho, ven acá. Él dijo: yo admiro tu valor, pero los días de los milagros han pasado. Ya no tenemos tal cosa como esa vez. Y déjame decirte algo, ¿qué tarjeta de compañerismo puedes mostrar? Tú ni siquiera tienes armadura, tú no tienes más que una onda en la mano, ve, tú no tienes título de PhD ni LLD. ¿Cómo vas a lograr eso? Pues ese hombre es un guerrero, pues él es un DDD, un LL, un PhD, LLQ. Pues él tiene tantos títulos que podría cubrir una pared con ellos. ¿Y quién eres tú? Un pastor de ovejas. Él dijo, pero yo quiero decirle algo. Él dijo, ¿sabes qué? Dijo, yo estaba ya apacentando las ovejas de mi padre. Y dijo, un león llegó y agarró una de ellas y huyó. Y sabe, yo cogí esta pequeña onda y fui en pos de él. Y lo derribé. Yo le saqué el cordero de la boca y él se levantó contra mí cuando lo hice. Yo simplemente saqué el cuchillo y lo maté. Dijo, yo regresé y aquí venía un oso buscando esa oveja y la agarró y huyó. A él también lo maté.
Él dijo, el Dios, no mi PhD, no mi propio entendimiento. Yo no puedo decirles cómo lo hago. Yo no sé cómo sucede eso. Pero el Dios, amén, el Dios que me libró de la garra del oso y del león, cuanto más me librará él de la mano de este filisteo incircunciso. Párrafo 62. El obispo Saúl dijo, sabes, muchacho, yo creo que tú tienes un llamamiento. Te diré, si vienes acá, yo te enseñaré cómo combatir en duelo. Ve, yo te diré, yo soy el doctor, así que ponte mi armadura, yo quiero vestirte. David se paró allí y le dieron un PhD, un LLD y todo eso. Y el pobre muchachito ni siquiera se podía mover. Él no sabía cómo. Él dijo, yo nunca he probado esto. Ese chaleco eclesiástico no me queda. Quítenme esta cosa. Déjenme ir con lo que Dios me ha ayudado. Esa era la fe en el poder de Dios. Y él no se apoyó en su propio entendimiento. Él no se apoyó en lo que alguien más dijo. Él se apoyó en la fe. Porque él sabía que si Dios lo había salvado de la garra del oso, ¿cuánto más lo salvaría a él de ese filisteo? Bueno, si Dios los amó a ustedes lo suficiente para sacarlos del pecado y para llenarlos con el Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasa con ustedes, pobres, débiles, sin espinazo, pero por todo el país? ¿No los librará él mucho más de sus aflicciones, siendo que él prometió que lo haría? La palabra de Dios lo dijo, él lo hará, seguro, él lo libró a él de la mano. Párrafo 63, cada uno de los profetas, que si ellos se hubieran apoyado en su propio entendimiento, en su edad, ellos nunca hubieran acercado a esos sacerdotes y sumos sacerdotes para llamarlos, paredes blanqueadas y todo lo demás. Ellos nunca hubieran profetizado contrario a ellos. Ellos hubieran sido como algunos de los profetas modernos que hubieran estado de acuerdo que lucen ropas finas y han estado en los palacios de reyes. ¿Qué si Juan hubiera tratado de apoyarse en su propio entendimiento? Pero él fue directamente. Ellos dijeron, mira, espera un momento, Juan. No prediques sobre casamiento y divorcio. Él fue directamente ante Herodes y le dijo, no te es lícito tenerla. Sí, señor. Dijeron, bueno, ¿sabes? ¿Quién es ese? Ese es el profeta. A mí no me importa quién sea. Él no se apoyó. Dijeron, mira, tú sabes que no tienes mucho. Tú estás aquí en este desierto. La asociación no te recibirá si empiezas a actuar así. A él no le importó ninguna asociación. Él no se apoyó en su propio entendimiento, sino en el entendimiento de Dios. Seguro. Párrafo 64. Un hombre que sí se apoyó en su propio entendimiento. Y su nombre fue Judas Iscariote. Yo no veo cómo él pudo haberlo hecho. Él había caminado cara a cara con Cristo. Así como Eva, allá en el principio. Él había visto la vindicación. Él había mirado a Dios en la cara, como lo hizo Eva en lo fresco de la tarde. Eva miró a Cristo en lo fresco de la tarde, allá en el huerto. Y Judas se había sentado en lo fresco de la tarde, en el huerto del Getsemaní, y en muchos lugares, y había mirado al mismo Cristo. Lo había oído a él enseñar, probándose él mismo por la palabra, vindicando ser el profeta del que Moisés había hablado que se levantaría. Y les dijo a ellos en la escritura quién era él y todo al respecto. Ellos lo habían visto probado por Dios, que él era. Y entonces él se apoyó en su propio entendimiento. Párrafo 65. ¿Cómo pudo haberlo hecho? Fue porque, para comenzar, él nunca lo tenía aquí adentro. Él no era una simiente germinada. Tremendo. Él era un hijo de perdición, nacido de perdición y regresó a perdición. Nos damos cuenta de eso, pero él salió
y quizás tuvo una idea según el entendimiento. Él quizás pensó que Jesús, él tenía tanto respeto. Miren, ustedes saben, quizás yo lo venda a él por 30 piezas de plata. Y si lo hago, tendré un poco de dinero. Y entonces podría hacer algo con eso. Y él es capaz de librarse a sí mismo. Él es capaz de librarse a sí mismo. Vean, él no sabía en la escritura que él se había levantado para tomar ese mismo lugar. Y tampoco se daba cuenta, perdón, y tampoco se da cuenta la gente hoy en día de la condición en que se encuentra. Han sido ordenados que esta iglesia, la Odisea, esté en esta condición, poniendo a Cristo de lado afuera y él tocando, tratando de volver a entrar, aunque sin cooperación por ninguna parte, vindicando su palabra en el día de hoy, como él lo ha hecho en cada día, y ellos se apartan de eso inmediatamente, apoyándose en su propio entendimiento. Eso es todo. Párrafo 66. O quizás digamos esto, que él pensó que quizás si él vendía a Cristo por 30 piezas de plata, pues que él tendría un compañerismo con algunas de las grandes denominaciones de ese día, los fariseos, los saduceos. Él diría, un momento, él puede cuidarse a sí mismo. Yo lo he visto a él en grandes batallas. Yo sé que él puede cuidarse a sí mismo. Y así que yo tal vez me gane un poco de dinero, como una pequeña jubilación, por decirlo así. Y luego, por otro lado, yo pudiera tener una gran posición en estas iglesias. Hoy, si se los entrego, perdón, una gran posición en estas iglesias hoy, si se los entrego, ¿ven? Pero él se apoyó en su propio entendimiento, en vez del entendimiento que esa era la palabra vindicada de Dios. Y él hizo con Jesús exactamente lo que las escrituras dijeron que él haría. Y hoy día, el mundo eclesiástico ha hecho a Cristo fuera en estos últimos días, exactamente como el libro de Apocalipsis dijo que ellos harían. Es el espíritu de Judas nuevamente, en forma de iglesia, teniendo apariencia de piedad, pero negando la palabra. Tremendo, ¿ven? Eso es correcto. Miren, oh hermanos, ¿en qué resultó aquello? Muerte igual como Eva. Lo mismo sucede con todos los demás que tratan de pervertir la palabra de Dios y que se apoyan en su propio entendimiento. Ahora ellos incluso lo venden, no por 30 piezas de plata, sino quizás por llegar a ser o algún gran oficial o por alguna experiencia de seminario. No valdría 30 piezas de plata, pero ellos de todas maneras lo venden. Venden su entendimiento de Dios por tal cosa como es. Párrafo 67. Qué distinto al gran erudito San Pablo, que tenía todo el conocimiento del cual pudo jactarse, pero él dijo, yo he rechazado la cosa entera de mi razonamiento. Un día yo me encontré con una columna de fuego en el camino de Damasco y él dijo, yo no vine a ustedes con la excelencia de palabras, porque si así fuera, ustedes confiarían en la sabiduría del hombre, pero yo vine a ustedes en el poder y las demostraciones del Espíritu Santo, para que ustedes se apoyaran en la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Dijo, si aún viniera un ángel del cielo y os anunciara alguna otra cosa, sea anatema. Galatas 1:8, correcto. No, señor, él no hizo eso. La mujercita junto al pozo, ella era inmoral. Ella sabía que las iglesias la habían excomulgado, pero ella no se apoyó en su propio entendimiento. Cuando ella se encontró con este Jesús junto al pozo, que le dijo todos los pecados que ella había cometido, ella corrió a la ciudad. Ahora, no era correcto que una mujer hiciera eso, que fuera y dijera cualquier cosa, debido a que ella era una prostituta. Pero cuando ella se hubo encontrado con Jesús, ella no se apoyó en el entendimiento de la gente de aquellos días. Ella vino y dijo, vengan, vean a un hombre que me ha dicho las cosas que yo he hecho. ¿No será este el mismo Mesías? Ella no se apoyó en su entendimiento. No. Párrafo 68. La Virgen María, cuando el ángel Gabriel se encontró con ella y él le dijo que ella iba a tener un bebé,
sin conocer varón. Yo, eso nunca había sucedido. Ella no se apoyó en su propio entendimiento, que una mujer no podía tener un bebé sin tener esposo, un esposo. Ella no se apoyó en eso, sino dijo, he aquí a sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella no dijo, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Y cuándo será? ¿Y cómo va a suceder todo esto? El ángel dijo, el Espíritu Santo te hará sombra y ese ser santo que nacerá de ti será llamado el Hijo de Dios. Ella dijo, he aquí a la sierva del Señor. Ella no tomó su razonamiento y dijo que eso no podía ser. Ella simplemente dijo, he aquí la sierva del Señor. Eso es correcto, fíjese. Párrafo 61. La mujer que tenía el flujo de sangre, el doctor le dijo, no hay esperanzas. Ella había gastado todo su sustento con los médicos y ninguno de ellos pudo ayudarle, pero ella no se apoyó en eso. Cuando Jesús, ella caminó entre la multitud y dijo, yo creo que si puedo tocar las vestiduras de ese hombre, yo seré sana. Ella se acercó, ahora espere. El doctor dijo, usted no puede sanar. Ella había tenido este flujo de sangre por años y años. Ella se ponía más débil cada vez y peor. Los doctores le habían desahuciado. Ese era todo el conocimiento que ellos tenían. Pero ella dijo, es por fe. No había ninguna escritura diciendo que hiciera eso. Pero ella dijo, si yo pudiera tocar el borde de su vestidura, yo seré sana. Y ella se metió por allí y lo tocó a él. Regresó y se sentó. Y Jesús se volteó y dijo, ¿quién me tocó? Él miró para todos los lados hasta que la encontró. Él dijo a ella acerca de su flujo de sangre y ella sintió en ese mismo instante en su propio cuerpo. Ella no podía probarlo en ese momento, pero sintió en su propio cuerpo que el flujo de sangre se detuvo. Ella no razonó que si el doctor la había desahuciado, ¿cómo podía ayudarla a alguna otra cosa? Ella no acudió al razonamiento, sino que acudió a la fe. Párrafo 70 para terminar. Ahora, la Biblia dice que Él es el sumo sacerdote hoy, que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Correcto? Eso. No empiecen a razonar y digan, oh, eso es. Él dijo, Él es eso hoy. Él es ahora mismo un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. El mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Qué piensan ustedes cuando yo estaba allá y era un predicador bautista y ese ángel del Señor me encontró allá y me comisionó a ir a hacer esto que estoy haciendo? Pues mi pastor dijo, tú te has vuelto loco, pues tú tuviste una pesadilla. Yo dije, será mejor que me quite la tarjeta de compañerismo ahora mismo. Mira, dijo, ¿cómo puedes tú con ni siquiera una educación de primaria predicar alrededor del mundo? ¿Cómo podrás llegar a orar por reyes, potentados? Y tú ni siquiera puedes usar tu gramática correctamente. Yo no estaba confiando en mi gramática. Yo no estaba confiando en ninguna habilidad que tuviera. Yo fui comisionado, aleluya, y no empecé a razonar. Si yo le hubiera hecho caso a los razonamientos, probablemente hubiera miles de personas muertas hace años, pero yo llevé un mensaje exactamente como él dijo, alrededor y por todo el mundo. Párrafo 71, hermano, Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura. Continuamos compartiendo los mensajes de nuestro profeta Elías. Estamos en esta tarde lecturando este título, No te apoyes en tu propio entendimiento, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1965. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 71 al 80. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje, No te apoyes en tu propio entendimiento. Párrafo 71. Y voy a ir otra vez por la gracia de Dios, no por razonamiento, sino mediante una comisión. ¡Aleluya! Yo no me apoyé. Usted dirá,
usted tiene 55 años. Si yo tuviera 95, eso no significa nada. Él todavía es el mismo Dios que estuvo con Abraham. Sí, señor. No se apoyen en sus propios entendimientos. Después de que salió la señal y la voz le siguió, y las iglesias empezaron a rechazarme y a cerrar sus puertas por causa de doctrina, lo cual ninguno de ellos se atreve a pararse delante de mí para decir que estaba bien o mal. Yo reto a cualquiera de ellos, no para ser listo, pero yo sé dónde estoy parado. Correcto. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Ellos cerraron todas las puertas. Ahora, ¿qué vas a hacer? 72. El otro día, allá en la montaña, yo estaba parado allí. Yo dije, Señor, yo tengo una puerta abierta en toda la nación, hasta donde sé. Esa es Phoenix, Arizona. Es la única que tengo. Y empecé a bajar de la montaña. Tan claro como he oído a cualquiera hablar, dijo, ¿qué a ti? Sígueme tú. Entonces, no en mi propio entendimiento. Yo me apoyaré en su promesa. Oh, amigos, no se apoyen en razonamientos. Clamen con Eddie Perro de antaño. Lures dad a Cristo el Rey. Suprema potestad de su divino amor la ley. Postrados aceptad. De su divino amor la ley. Postrados aceptad. Eso es correcto. No se apoyen en lo que ustedes piensan o en lo que alguien más piense. Por fe, acepten la promesa de Dios. ¿Lo harán? Ahora, no se trata de que si alguien más lo hizo o si no lo hicieron, pero ¿qué de ustedes mismos? ¿Qué harán ustedes con este Jesús llamado el Cristo, que se da a conocer en este día, igual como Él lo hizo en aquel día? ¿Le creen a Él? Oremos. Señor Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios de Dioses, Dios de todos los potentados, el primero, el último, el Alfa, Omega, el principio y el fin, la estrella resplandeciente de la mañana, la rosa de Sarón, lirio del valle, raíz y linaje de David. Ven, Señor Dios, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Bendice a esta multitud de gente, Señor, apenas preparándose para comenzar mañana. Nosotros hemos tenido una pequeña reunión aquí y tú nos has bendecido en ella. Tú te has dado a conocer a nosotros. Te ruego, Dios, que continúes dándote a conocer a nosotros. Bendícenos esta noche. Ayúdanos ahora. Somos un pueblo necesitado. Y Señor, tú sabes que a mí no me gusta regañar a la gente, pero ¿cómo puedo callar ese ardor santo? A mí no me gusta hacer eso, Señor. Tú conoces mi vida, mi corazón. Yo debo hacerlo. Y te ruego, Dios, que me ayudes a hacerlo. Solo dame gracia y nunca permitas que me apoye en mi propio entendimiento, sino permíteme apoyarme en tu promesa, en el nombre de Jesús. Amén. 74. Yo deseo que ustedes, cada uno, sean muy reverentes solo por unos momentos. En esta multitud de gente, hay aquí hombres y mujeres sentados, sin duda, que están enfermos. ¿Cuántos aquí están enfermos y afligidos? Levanten sus manos. Solo digan, yo necesito de Dios. Solo levanten su mano ahora mismo. Yo necesito de Dios. Ahora, yo no conozco a mucha gente. Conozco a estos tres muchachos sentados aquí. Conozco al señor Downs y a su esposa sentada allí. Creo que esta es la hermana Murray. No estoy seguro. ¿Es correcto eso, hermana Murray?
Aparte de eso, supongo que eso es todo, con la excepción del hermano Mike y la plataforma. Eso es hasta donde puedo ver que conozco, pero el Padre Celestial que prometió y que en este día se vindicaría a sí mismo en esta edad, exactamente de la manera como lo hizo en Sodoma, lo prometió él manifestarse a sí mismo. ¿Creen ustedes eso? Ahora, si ustedes oran y por fe, no intenten razonar, ¿cómo puedo yo tocarlo a él como sumo sacerdote? Ahora, la Biblia dice, el Nuevo Testamento, él es el sumo sacerdote ahora mismo. Él sigue siendo el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es el sumo sacerdote para siempre. No hay otro sumo sacerdote sino él. No hay otro mediador entre Dios y el hombre, sino el hombre, Cristo, ¿correcto? Él es el único y él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora, si él sigue siendo ese mismo sumo sacerdote, y la Biblia dice que nosotros podemos tocarlo a él por el sentir de nuestras debilidades, como hizo esa mujercita que tocó su vestidura. La fe suya puede tocarlo a él en esta noche y él actuará de la misma manera en carne humana como él lo hizo cuando él estuvo en carne humana allá junto al encino de Abraham. ¿Creen ustedes eso? Él prometió que lo haría. Ahora, solo oren. Cualquiera que tenga una necesidad, y yo, 76, es como dije, un don no es algo como cuando usted toma un cuchillo y si usted quiera cortar esto con él, usted puede cortarlo. O si usted corta esto, lo puede cortar. O cualquier cosa que usted quiera. Eso no es un don de Dios, ¿ven? No. Un don de Dios es alguna manera que uno tiene para apartarse del camino. Y los dones y llamamientos son una predestinación de Dios. Los dones y llamamientos son incluso irrevocables. Uno nace con eso. Es un pequeño cambio de velocidad en el que uno mismo se engrana. Pero uno no puede pisar el acelerador, ¿ven? Dios tiene que operarlo. Uno mismo tiene que hacerse a un lado. La fe de ustedes puede operarlo, no la mía, la de ustedes. La mía solo lo hace a un lado. Ustedes crean con todo su corazón que Jesucristo vive hoy. 77. No se apoyen en su propio entendimiento diciendo, bueno, fíjense en esto. Yo estoy en una condición seria, hermano. Usted no me conoce a mí. Yo he estado en esta silla de ruedas. Yo he estado. A mí no me importa cómo haya estado usted. Vea usted, si Dios no baja y obra exactamente igual que él lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra, en un cuerpo físico, él lo hará en el cuerpo suyo, en mi cuerpo, juntos como una unidad, creyendo en él. Él lo hará porque prometió que lo haría. Ahora, no se apoyen en lo que alguien dice, o eso es telepatía mental, lo que ellos le llaman. Dijeron que con Jesús era la misma cosa. Ellos dijeron que él era un adivino, un demonio, pero él era el Hijo de Dios, porque él estaba de acuerdo a la palabra prometida de Dios. Amén. Ahora, como dije, en nuestros lugares, no es necesario que tengamos eso de venir y poner manos sobre la gente. Nosotros les impusimos las manos anoche, pero lo único que ustedes necesitan tener es fe y luego reconocer. Por fe, ustedes lo aceptan, por fe, no por algo que no digan, bueno, ¿cómo puede suceder? Si yo pudiera decirles cómo se hace, entonces ya no sería fe. Yo no sé cómo se hace. Yo no sé, pero yo lo creo. Yo no sé cómo Dios salva a un pecador, pero él lo hace. Yo no sé cómo Dios hace todas estas cosas, pero yo lo acepto. Él lo hace. Y esa es la manera. Pues yo no puedo explicarlo. Ahora, bueno,
nunca será explicado. Nadie puede. Pues si usted puede, entonces ya no es fe. No veo cómo Dios y Cristo pudieron ser la misma persona, pero lo fueron. La Escritura lo dice, bueno, uno no puede explicarlo, pero ellos lo fueron. Mi Padre está en mí. Yo no soy yo que hago las obras, es mi Padre en mí. Si yo no hago sus obras, entonces eso muestra que yo no soy de Él. Mas si hago sus obras, entonces Él mismo testifica que yo soy de Él. Bueno, es la misma cosa ahora, exactamente la misma cosa. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, si ustedes creen. 79. Ahora, hay un hombre sentado aquí mismo delante de mí. Él tiene cabello oscuro. Él tiene un reloj en su brazo, un traje oscuro. Él usa lentes. Si ustedes pueden mirar aquí, lo pueden ver sentado, allí con sus ojos cerrados, orando. Yo no conozco a ese hombre. El Padre Celestial sabe que yo no lo conozco, pero solo voy a mirar hacia él por un momento, porque él parece ser tan sincero sentado allí. Desde que hice mención, ese hombre solo cerró sus ojos y empezó a orar. El hombre es un extraño para mí, eso es, a mis manos. Yo no lo conozco a él. Dios conoce a ese hombre y él puede revelarme a mí. Si esa promesa en la Biblia es verdad, él puede revelar por qué ese hombre tiene sus ojos cerrados y acerca de lo que él está orando. ¿Creen eso? ¿Lo cree usted, señor? Si usted abriera sus ojos, usted sentado aquí, mire aquí. ¿Lo cree usted? Muy bien. Usted sabe que yo no lo conozco a usted. Nosotros somos desconocidos el uno al otro, pero Dios le conoce. Ahora, él empezó a llorar, sollozar. Pues yo puedo decirle ahora que Dios va a responder a su petición. ¿Ven? Porque eso es lo que le impactó a él en ese momento. Esa luz. De oscuridad cambió a luz. ¿Ve? Párrafo 80. Ahora, el hombre, él está orando por alguien más. Y es este muchachito sentado allí junto a él. Ese es su hijo. Eso es verdad. Ahora, ese muchachito está padeciendo de un desorden estomacal y también de algo mal con sus intestinos. ¿Correcto? ¿Correcto? Ellos no son de aquí. Usted no es de Arizona. Usted es de California. Eso es correcto. Y usted es un ministro. Y su compañerismo es con las asambleas de Dios. Eso es verdad. Reverendo McKay es su nombre. O Reverendo Kay. Eso es correcto. ¿Es verdad eso? Mueva sus manos así. Su muchachito se va a poner bien. Su fe. ¿Ahora qué? Ahora allí está el hombre con sus manos levantadas. Él no me conoce a mí. Yo no lo conozco a él. ¿Pero qué fue? Él tocó al sumo sacerdote. Ahora vean, él no podía apoyarse en su propio entendimiento. Ahora, ¿qué tiene que hacer él? ¿Qué hará ahora? Él tiene que creer que eso que le fue dicho es la verdad, porque él sabe que no me conoce a mí. Eso es correcto. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Estamos compartiendo en esta tarde este glorioso mensaje titulado No te apoyes en tu propio entendimiento. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1965. Y concluyendo la lectura de este hermoso mensaje, párrafos 81 dice: Aquí está una mujer sentada también exactamente frente a mí. Ella tiene su rostro inclinado. Ella está padeciendo de un cáncer. Ella también viene de California. Yo espero que ella no se pierda esto. Señorita Adams, ese es su nombre. Yo nunca la había visto a ella en mi vida. Sí, eso es correcto. Hay una señora sentada atrás, por aquí. No puedo ubicar, no puedo señalarla, pero veo la luz suspendida sobre ella. Ella está seriamente en problemas. Para comenzar, ella tiene problemas con su cuello.
Y otra cosa, ella tiene un problema espiritual, una preocupación que la tiene angustiada. Y ella tiene un problema doméstico. Su hija acaba de huir. Eso es correcto. Eso es verdad. No es así. Ella tiene su mano levantada, señora Miller. Eso es correcto. Lo cree. Dios se la enviará de nuevo y sanará su cuerpo. Ahora, yo nunca la había visto a ella en mi vida. Ella es completamente una total desconocida. Hay una señora sentada aquí en la audiencia. Ella no es de aquí. Ella también es de California. Ella tiene cáncer y el cáncer está en su seno. Ella ha sido operada de un seno y se le ha pasado al otro. Eso es verdad, señora Kalin. Eso es correcto. ¿Cree usted que Dios la sanará? Usted créalo, señora. Yo soy un desconocido para usted. Yo no la conozco. Esa es la verdad. Ven, ella tiene cáncer. Para que ustedes sepan que Dios está presente. Párrafo 82. Hay una señora sentada justo al lado de ella. Su nombre es señora Alice. Ella es totalmente desconocida para mí. Pero cuando el espíritu tocó a esta mujer, ella también estaba también en simpatía con ella. Y ella viene de California. Eso es correcto. Y ella tiene problema en su hombro. Eso es correcto. ¿Cree usted que Dios la sanará? Si eso es verdad, levante su mano para que la gente pueda ver. Es totalmente desconocida. No se apoyen en su propio entendimiento. ¿Qué puedo hacer eso? Uno no puede explicar eso. Eso es una paradoja. Eso no tiene explicación. Pregúnteselo a esas personas. Yo nunca las había visto en mi vida. No sabía nada acerca de ellas. Simplemente pudiera continuar así a través de la reunión. Pero miren, no se apoyen en su propio entendimiento, sino apóyense en lo que él prometió, que él haría eso. Si eso no es el mismo espíritu que estaba morando en carne humana, que supo que Sara se rió en la tienda detrás de ese hombre, ¿es correcto eso? Y él prometió que un poco antes de que el mundo fuera destruido con fuego, cuando el Hijo del Hombre se revelaría otra vez de la misma manera como él, el Hijo del Hombre profético, se revelaría en carne humana, así como él está aquí con nosotros esta noche, como él lo hizo entonces. Ahora, ¿en qué hora estamos viviendo? Justamente cerca de la destrucción. Amigo, no siga más aquí como pecador. Acepte a Jesucristo mientras usted está aquí en su presencia. Ahora, yo sé que por lo general es costumbre que ministros hagan súplicas y cuenten historias acerca de la madre que ha muerto y ha partido, que ha partido. Eso está bien, pero nosotros no venimos basados en que nuestra madre haya muerto. Mi madre también está muerta, también mi padre. Pero nosotros venimos inteligentemente aceptando sobre la base de Dios manifestándose en Jesucristo para quitar los pecados del mundo. Nosotros venimos y creemos en la expiación. Y mientras Él ha vindicado su palabra, a mí no me importa a qué iglesia usted haya asistido, metodista, bautista, católico, presbiteriano o sea, ninguna iglesia en lo absoluto. Si usted admiten lo que han entendido diferente y saben que verdaderamente nunca han nacido de nuevo, pero quieren y desean aceptarlo ahora, la promesa ahora, puede que ustedes no sean llenos ahora, pero serán llenos cuando, a medida que las reuniones continúan, si usted quieren aceptarlo sobre esas bases, se pondrían de pie y me preguntarían ofrecer una oración por ustedes allí mismo donde están, todos los que están aquí, que desean. Párrafo 84. No se apoyen en su propio. Bueno, es decir, yo he hablado en lenguas. Miren, eso no tiene nada que ver. Yo también creo en hablar en lenguas. Pero yo he visto brujos, demonios y de todo hablar en lenguas e interpretarlas. Correcto. Pregúntenle a los misioneros de aquí. Podemos averiguar, hermano Che Green. Usted sabe que es cierto. Yo los he visto hablar en lenguas y beber sangre de un cráneo humano e invocar al diablo. Seguro. Los he visto colocar un lápiz y este se levanta y escribe en lenguas desconocidas. Y el brujo, el mago parado allí lo interpreta. Así que el hablar en lenguas no es señal que usted tenga el Espíritu Santo. Si eso, si usted habla en lenguas y niega esta palabra, hay algo mal en alguna parte. Correcto. Ajá, no se apoya en su propio entendimiento. Ahora, pudieran decir, bueno, yo grité, yo también, pero no se apoya en eso.
Yo he visto toda clase de poderes demoníacos gritar y exclamar. Yo he visto mahometanos gritar y exclamar al punto que ellos mismos se emocionan a tal grado que pudieron atravesar sus manos en astillas. En India, yo los he visto gritar y saltar de arriba para abajo, tomar pelotas de agua atadas a ganchos y atravesarlos por su piel y caminar sobre carbones ardiendo de fuego incierto, negando a Jesucristo. Vean, no se apoyen en su propio entendimiento, sino en la palabra de Dios. Si su vida no cuadra con esta Biblia para creer toda la palabra que está escrita allí, y ustedes quieren creerlo y quieren que Dios obre su voluntad a través de usted, para que así puedan formar parte de Dios, se pondrían de pie y dirán, hermano, yo lo aceptaré ahora mismo. Gracias, gracias, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios le bendiga. Maravilloso. Dios le bendiga. Que Dios se lo conceda a todos estos que son insinceros. Ustedes dicen, solo continúe de pie. Solo ustedes dicen, yo soy un miembro de iglesia, hermano Branham. Yo en verdad soy pentecostal. Pero cuando se trata de ver verdaderamente decir que yo puedo creer que toda esa palabra es la verdad, yo simplemente no puedo. Pero yo quiero hacerlo. Usted ayúdeme. Ore por mí. Yo quiero ponerme de pie y decir, usted dice, bueno, mire el que está sentado aquí, yo he testificado en esta iglesia que lo era, pero usted sabe en el fondo de su corazón que usted no lo es. Dios también sabe que usted no lo es, ¿ve? Entonces, ¿por qué simplemente no se pone de pie? No se apoya en su propio entendimiento, sino apóyese en su palabra. Párrafo 86. ¿Se pondrían de pie algunos más? ¿Alguien más que se quiera parar? Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Dios le bendiga a usted. Dios, ayúdame. Dios le bendiga a usted. A todos. Eso está muy bien. Continúen de pie. Usted dirá, ¿me hará eso algún bien? Párese una vez y vea si lo hace. Hágalo realmente en sinceridad. Yo quiero, hermano Branca, yo quiero estar bien. Yo quiero estar bien. Ahora, yo no estoy diciendo que dejen a su iglesia. No, señor, quédense allí mismo donde usted está. Sea una persona genuina, llena con el Espíritu Santo en esa iglesia. Usted dice, bueno, yo no sé lo que dirá mi pastor. Él le apreciaría a usted si él es un hombre de Dios, correcto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Dios le bendiga a usted. Bueno, Dios le bendiga a ambos, a usted, hermano, a usted. Dios le bendiga a cada uno. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted aquí. Ahora, ustedes que se levantaron, si ustedes se sienten mejor después de levantarse, solo levanten sus manos para dejarles saber a otros que ustedes se sienten mejor al respecto después de que ustedes se levantaron. Vean, toda mano. Ven, seguro que es así. Vean, ustedes son sinceros. Ustedes están de pie diciendo, yo seré un testigo. El que se pare aquí por mí, yo me pararé por él allá. El que se avergonzare de mí aquí delante de estos hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y de los santos ángeles. No se avergüencen de él. No se apoyen en su propio razonamiento. Apóyense en la palabra de Dios. El que me confesare delante de los hombres, a él lo confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. ¿Habrán otros más antes de que oremos? Entonces, inclinemos nuestros rostros. Dios le bendiga, hermana, seguro. Dios le bendiga. Y a usted, hermano, ciertamente. ¿Habría otro mientras tenemos nuestros rostros inclinados? Dios le bendiga. Y a usted ahora. Sí, todavía se están poniendo de pie. Esperemos un momento, solo un momento. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. ¿Dirán, significa algo decir Dios le bendiga? Eso es pronunciar mis bendiciones a ustedes. Dios le bendiga. Párrafo 88. Algunos de ustedes parados alrededor de la pared donde no tienen lugar para sentarse, levantarían sus manos diciendo, yo soy. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Y a usted, hermana. Y a usted, mi hermano. Y a usted, mi hermana. Oh, el Espíritu Santo se está moviendo tan dulcemente sobre la audiencia. ¿Lo pueden sentir ustedes? Dios le bendiga al joven aquí en la plataforma. Dios le bendiga allá en la esquina. Dios le bendiga, joven. ¡Sí! ¡Oh, Espíritu Santo! ¡Muévete ahora frescamente en nuestros corazones! ¡Muéstranos nuestras faltas, Señor!
Nosotros no nos apoyaremos en nuestro propio entendimiento, ni en nuestro propio razonamiento, sino nos apoyamos en ti porque sabemos que estamos parados en tu divina promesa vindicada de hoy. Tú mismo te has dado a conocer más allá de cualquier cosa, más allá de cualquier razonamiento. Nosotros no podríamos razonarlo ni explicarlo, pero tú has descendido aquí mismo entre nosotros ahora y nos has demostrado que tú estás aquí y hombres y mujeres están creyendo eso y aceptándolo. Dios, tómalos a cada uno en tu seno y escóndelos en la roca de los siglos hasta que pasen los fuegos. Señor, estamos a punto de ser quemados, lo sabemos. Estamos otra vez en Sodoma, pero el justo no perecerá con el culpable. Tú llamarás a tus hijos, Señor. Tú le dijiste a Lot, sal de allí, sal. Yo ruego a Dios que cada uno que está en esa condición en esta noche, que está allá sin estar seguro en dónde están parados, Dios, ellos no correrían el riesgo de caminar por una calle de un solo sentido, en la dirección incorrecta. Ellos no correrían el riesgo de pararse una luz roja si están en su mente cabal, porque podían matarse. Entonces, ¿cómo pudiera una persona correr el riesgo en cuanto a su destino eterno? Solo conjeturando, suponiendo, aventurando, sin realmente tener autoridad para aventurar, solo para pertenecer a una iglesia o a una denominación. Y realmente ellos no pueden. No pueden entender cómo es que la palabra de Dios pudiera ser hoy como lo fue en ese entonces. De cómo estas promesas pudieran ser manifestadas. Que no existe la edad apostólica. Ayúdalos, Padre. Yo los encomiendo a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 89. Gracias, mi hermano, hermana. Yo estoy tan contento de llamarles mi hermano, mi hermana. Recuerden. Dios me hará responder por cada palabra en el día del juicio todo lo que he predicado esta noche. Yo tendré que responder por eso. Yo estoy consciente de eso. ¿Qué he hecho yo desde que era un muchachito? Predicar este evangelio y luego ser un reprobado. Ahora, ¿cuántos de ustedes están enfermos y afligidos aquí esta noche y quieren que se ore por ustedes? Levanten sus manos. ¿Harían ustedes una cosa más por mí? Pongan sus manos del uno sobre el otro. Pongan sus manos del uno sobre el otro, inclinen todos sus rostros y así como si estuvieran en la iglesia y aquí arriba en la plataforma. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo y en su presencia, una presencia vindicada, la misma palabra que ha sido predicada ha sido confirmada que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Permite que el Espíritu Santo de Dios pase sobre esta multitud de gente ahora mismo. Muchos de ellos han venido y te han aceptado a ti como su Salvador. Muchos descarriados te han aceptado y han regresado. Oh Dios, yo ruego en el nombre de Jesucristo que tú sanes a cada persona. Tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Si pusieran sus manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Tú lo prometiste, Señor, y los hijos creyentes tienen sus manos puestas del uno sobre el otro. Satanás. Tú estás derrotado. Sal de estas personas en el nombre de Jesucristo. Suelta a esas personas por causa del reino de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 90. Todos los que creen en Jesucristo es ahora su sanador, así como su salvador. Y ustedes lo quieren aceptar a Él sobre esa misma base. Póngase de pie y digan. Yo acepto ahora a Jesús como mi sanador, así como mi salvador. ¡Maravilloso! ¡Alabado sea el Señor! ¡Gracias, Señor! Levantemos nuestras manos y cantémosle a Él. Yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Denle gloria a todos ustedes, pueblo, pues su sangre ha quitado toda mancha. Oh, ¿no se sienten ustedes bien? Muevan sus manos. Oh, vaya, cantémosle otra vez. Yo le alabaré. Yo le alabaré. Alabaré al Cordero. Recuerden, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es ese Cordero. Denle gloria a todos ustedes, pueblo. Pues su sangre ha quitado toda mancha. Párrafo 91. ¿Aman ustedes eso?
extendámonos y saludémonos de manos con alguien. Esta es la apertura de la reunión, el comienzo de la convención. Digan, Dios le bendiga, hermano. Peregrino, Dios le bendiga. Eso está bien, eso es bueno, maravilloso. ¿Creen ustedes que vamos a tener una gran convención después de esto? Le damos gracias a Dios por una gran reunión. Ahora vamos a tener una gran convención. Todos los que lo creen, digan amén. Ven, mi fe mira hacia ti, tú, Cordero. Miramos hacia él ahora, el Calvario, oh Salvador divino. Escúchame ahora mientras oro. Quita todo mi pecado. Oh, permíteme desde este día ser enteramente tuyo. Mientras transito por el laberinto oscuro de la vida y pesares acumulan a mi alrededor, sé tú mi guía. Que la tiniebla se convierta en día. Enjuga las lágrimas de dolor. Oh, permíteme desde este día ser eternamente tuyo. Amén. La congregación dice amén, aleluya. Oh, alábenle a él. Alaben al Cordero inmolado por los pecadores. Denle gloria, todos ustedes, pueblo. Pues su sangre ha quitado toda mancha. ¡Qué maravilloso! Muy bien, inclinamos nuestros rostros ahora para la bendición. Yo no sé quién ha sido escogido para ser el hermano Johnny Naval de California mientras tenemos nuestros rostros inclinados. No olviden, mañana en la noche es el primero, el comienzo. Mañana en la noche. La convención será aquí, aquí mismo en este salón, a las 7:30. Dios le bendiga. ¿Han disfrutado la presencia de Dios? Ahora inclinemos nuestros rostros. El hermano John nos despide. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado No te apoyes en tu propio entendimiento. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1965. Que quede guardado en la práctica de uno de tus corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga.
Amén, mis amados hermanos, hermanas, que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo. Es realmente para nosotros un privilegio de seguir conociendo estos mensajes de nuestro profeta Elías, que estaba en misterio para sabios y entendidos, pero fue revelado para pequeñitos que quieren aprender. Y ese fue Apocalipsis 17, que estaba en misterio. Continuando en el orden cronológico de la lectura de los mensajes, nuestro siguiente mensaje seleccionado en esta hermosa tarde y noche se titula Cisternas Rotas. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 23 de enero del año 1965. Iniciamos la lectura. Mucha honra, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 1 al 10. Hermanos, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de estos gloriosos mensajes. Cisternas rotas del año 6501-23. Párrafo 1. Creo, Señor. Todo es posible, creo, Señor. Permanezcamos de pie solo por un momento e inclinemos nuestros rostros. Señor Jesús, al cantar esto estamos tratando de expresarte en nuestra manera humilde que creemos. Y rogamos, Señor, que continúes impartiéndonos el pan de vida y dándonos aquello de lo cual tenemos necesidad de tu palabra, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 2. Pueden sentarse. Estoy muy, muy seguro que si yo dijera esa palabra toda suficiente de amén, las bendiciones majestuosas de Dios todavía reposarían sobre esta audiencia. Esta mañana me senté y escuché atentamente el servicio. Me gocé con los testimonios y las distintas maneras que tiene cada quien para expresarse. Y de escuchar a los nuevos, el hermano Bautista aquí que vino a disculparse por pensar que eso era un poco incorrecto. Y así que yo ciertamente aprecio lo humano, alguien que pueda ser lo suficiente humano. O lo suficiente caballero, también si considera que ha cometido un error, él no se disculpó conmigo exactamente. No era a mí a quien le estaba pidiendo disculpas, era a Dios. Así que yo aprecio eso, ¿ven? Que Dios bendiga a nuestro hermano y a su hermano evangelista, vaya, Bautista. Ustedes saben, yo mismo pertenecía antes a la iglesia Bautista. Yo era miembro de la Iglesia Misionera Bautista. Cuando vengo entre la gente, yo sé cómo se siente usted. Yo me sentí de la misma manera, simplemente lleno de algo que yo no conocía. Párrafo 3. Recuerdo mi primera experiencia al ver a un pentecostal fue a Dumas, a Michigan. Discúlpenme, yo había estado en Dumas, hace un viaje de pesca. Y iba a Douai, hacia Indiana, y vi a los hombres de Jesús por todos lados en los automóviles y cosas, y escuché sus siervos ese día. Y al día siguiente me invitaron a pasar a la plataforma para que dijera unas palabras, lo cual hice. Y ellos me preguntaron a qué iglesia pertenecía, y les dije que yo era bautista. Y esa noche tenía a un anciano de color que iba a predicar. Y él debe haber estado casi en sus 90 y salió hacia la plataforma. El anciano, ellos casi tuvieron que llevarlo. Él tenía puesto uno de esos sacos ministeriales, largos, con cuello de terciopelo y apenas un pequeño margen de pelo blanco por los lados. Yo pensé, ¿cómo permitirán que este servicio se lo dieran a un individuo como ese? Habiendo aquí estos hombres que son teólogos y grandes hombres, pues ese anciano debería estar sentado en una silla en algún lado. Párrafo 4. Ese día ellos habían estado predicando sobre lo que hizo Jesús aquí en la tierra, pero él vino y tomó su texto. Creo que fue Job 7:20. No estoy seguro que esa sea la escritura, sin embargo, esta es la cita o parte de ella. ¿Dónde estabas tú cuando yo eché los cimientos del mundo? Cuando las estrellas del alba cantaban juntas y los hijos de Dios se regocijaban. Y él habló sobre lo que sucedió en el cielo. Mientras que ellos habían estado hablando sobre lo que
sucedió en la tierra. Y próximamente, como en 5 minutos de estar él hablando, el Espíritu del Señor lo tocó. Y él pegó un salto al piso y golpeando los tacones de sus zapatos. Hermano, había tanto espacio, había casi la mitad sobre esta plataforma. Y él se fue bajando y dijo, ustedes no tienen espacio suficiente aquí arriba para que yo predique. Bueno, en ese entonces yo tenía como 20 años de edad. Pensé, si eso hace eso por ese anciano, ¿qué hará por mí? Así que ven ustedes, párrafo 5. Y así manteniendo un orden correcto para nuestros hermanos nuevos, ciertamente les damos la bienvenida a nuestro compañerismo. Creo que habían mencionado que había un sacerdote sentado aquí, creo yo, por supuesto, siendo irlandés, mi gente es católica. Y así que habían dos más bautistas y otros más, y ustedes tal vez hayan estado un poquito confundidos hace un rato. Me fijé que alguno de los hermanos habló acerca de eso, pero yo pensé que intentaría aclarar. Cuando el hermano Chacarian, después de que ese orador tan fino aquí se llenó tanto de gozo, de saber que la venida del Señor está tan cerca, a la mano, él habló en una lengua desconocida para nosotros, y nosotros tenemos intérpretes que dan la interpretación, lo cual la Escritura dice, si no hay intérprete, entonces callen. Pero si ellos hablan en lengua y luego la interpretan, eso se convierte en profecía. Así que esa pequeña confusión de dos de ellos a la vez, ahora, eso no fue confuso para nada, ¿ven? Porque uno de ellos estaba hablando la interpretación y el otro, perdón, uno de ellos estaba dando la interpretación y el otro estaba profetizando, ¿ven? Así que eso es, párrafo 6. Yo pensé que les haría entender a nuestros hermanos, si ellos no entendieron por qué uno de ellos estaba dando correctamente, se fijaron en los límites de tiempo de cada uno, y el otro estaba tan lleno, el mismo, que el Espíritu de Dios estaba profetizando a través de uno, interpretando el otro, estaba dando la interpretación. De modo que para que pueda aclararlo, perdón, que pueda claro, que quede claro, que ustedes, nosotros no, a veces para la mente natural, así como nuestro precioso hermano que presentó su disculpa esta mañana, para la persona que no entiende es un poco confuso, pero para aquellos que ya están adentro, los veteranos de la batalla en la que nos encontramos, pues nosotros entendemos eso, lo que son estas cosas. Así que yo pensé que diría algo al respecto, si no había inconveniente. Párrafo 7. Ahora, yo sé que este no es lugar para decir esto, pero siendo que todos han estado diciendo cositas, ustedes saben, como dijo aquel hombre, el anciano de color, ustedes no tienen suficiente espacio para que yo predique. Ustedes no tienen suficiente tiempo para que yo predique. La congregación lo aplaude. Yo tengo bastante cuerda, ¿cierto? Cierto día un hombre dijo, el ministro subió. Él había sido pastora en la iglesia por 20 años. Y él siempre predicaba exactamente 30 minutos cada domingo en la mañana en su iglesia. Y dijo, ese domingo en la mañana él predicó 3 horas. Entonces la junta de diáconos lo llamó y le dijo, pastor, nosotros realmente lo apreciamos a usted. Dijeron, nosotros sabemos que usted siempre se para por la Biblia y sus derechos. Y añadieron, usted siempre nos corrige para que seamos puros y limpios delante de Dios. Y nosotros realmente lo apreciamos y creemos que usted es el siervo de Dios, de verdad, que apreciamos ese mensaje esta mañana. Pero dijeron, solo hay una cosa que quisiéramos preguntar. Dijeron, como junta de diáconos nosotros le marcamos el tiempo a usted. Dijeron, cada domingo en la mañana usted predica 30 minutos. Exactamente, y hoy predicó 3 horas. Dijeron, ahora recuerde, nosotros apreciamos cada parte de ello. Todo estuvo bien, haciendo que él se sintiera bien. Ustedes saben, párrafo 8. Él dijo, bueno, hermanos, les explicaré. Dijo, cada mañana cuando yo voy a, me llaman al púlpito, dijo, yo me meto una de esos caramelos salvavidas a la boca, dijo él, y yo simplemente lo chupo. Dijo, y cuando ese salvavidas se termina, dijo,
solo se necesitan 30 minutos. Y dijo, entonces yo dejo de predicar. Dijo, ustedes saben, esta mañana me pareció haberme pasado un poquito de tiempo. Lo escupí y lo que tenía en la boca era un botón. La congregación aplaudió. Yo no me voy a meter nada, así que espero que no me tengan botones en el bolsillo, pero estamos, espero que eso no haya sonado sacrílego aquí, pero yo simplemente, ustedes saben, hasta Dios tiene un sentido del humor, ustedes saben, así que estamos muy agradecidos de estar aquí y de tener este tiempo de compañerismo y con este gran privilegio de impartir el pan de vida en el pan de vida una vez más. En mi propia manera sencilla, yo sé que habiendo teólogos, así como ese hombre que habló aquí anoche de Inglaterra, vaya, a mí no me gusta subir aquí después de una persona como esa, con mi educación de séptimo grado, pero espero que Dios les interprete a ustedes la intención de mi corazón. Ven, si mis palabras no son las correctas, confío que mis intenciones sí. Párrafo 9. Leamos ahora en la escritura. A muchos de ustedes les gusta seguir la lectura. Y en esta mañana voy a leer por unos momentos el libro del profeta Jeremías, capítulo 2. Y voy a empezar con el versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todo lo que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oí la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así ha dicho Jehová, qué maldad hallaron en mí, vosotros, vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comiese su fruto, su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra. E hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. ¿Por qué pasa a las costas de Kin y de Mirad y envía a Cedar y considerad cuidadosamente y ve si ha hecho cosas semejantes a esta? ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por la que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Tremendo. Párrafo 10. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de sus palabras. Y me gustaría tomar un texto de eso, como cisternas rotas. Cuando al leer esta escritura esta mañana, lo cual toda escritura es dada por inspiración, y nosotros venimos a la casa del Señor para hallar corrección y entendimiento. Amén. Y algunas veces vemos cualquier cosita en el camino, como este militar que nos estaba hablando hace un rato y nos decía que ciertas y determinadas cosas que quizás en algún otro país tienen un misil, o algo por el estilo, y que nosotros tenemos que buscar algo para contrarrestar eso en una estrategia militar. Bueno, lo mismo se aplica en la iglesia. En una parroquia donde un hombre está predicando, o si él es un evangelista en el campo, cuando él ve
levantamientos de algo que apenas está comenzando andando en su infancia o lo que sea. Le corresponde a ese hombre, si él es un siervo de Dios, bloquear esa cosa tan lejos de la mente de esa gente, que ellos se mantengan alejados de eso. Y nosotros no queremos que eso suceda, que entremos en lugares así. Párrafo 11, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Recordando que hemos iniciado en esta tarde y noche un nuevo mensaje en la lectura titulada Cisternas Rotas, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 23 de enero del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén, amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Cisternas Rotas. Párrafo 11. Ahora, aquí, durante el tiempo de Jeremías, de su profecía, habían pasado como 60 años después de la muerte de Isaías, y ellos habían estado como unos 60 años sin un profeta mayor. Allí estuvo Habacuc y algunos de los profetas menores, pero Isaías fue el último profeta mayor. Y el pueblo tenía durante este tiempo, no había tenido a nadie que los reprendiera. Ellos se habían extraviado. Sin embargo, ellos eran el pueblo de Dios. Y ahora habían caído en esta condición que en donde los encontramos, cuando Jeremías fue a profetizarles. Y Jeremías estuvo también, él profetizó antes del exilio y fue también al exilio junto con ellos. Y entonces, por supuesto, Daniel apareció después de Jeremías. Y Daniel dijo que él tenía entendimientos por medio de la escritura de los 70 años que ellos habrían de estar allí. Desde luego, hubo otro profeta entre ellos que quiso hacer este yugo al ponérselo sobre el cuello, que sería algo menor, que dentro de 2 años, bueno, Dios iba a llevarlos a todos de regreso. Pero Jeremías sabía que no era así. Y sabemos lo que le sucedió al profeta que profetizó erróneamente. Él murió ese mismo año. Así que Dios no quiso que él permaneciera. Y ahora también nos fijamos en las condiciones del pueblo en aquel día. Ahora, no quiero que me malentiendan. No es mi intención. En lo que quiero decir aquí, algunas escrituras y pequeños apuntes. Solía ser que yo no tenía que anotar mis escrituras y cosas. Pero después de que pasé los 25 por segunda vez, bueno, yo no recuerdo como antes. Así que yo anoto una escritura y sé más o menos hacia dónde me dirijo. Y luego pasó tanto tiempo orando por los enfermos, y demás. Y salgo y me voy. Realmente no tengo tiempo para estudiar como debería hacerlo. Ahora, pero Jeremías era el gran profeta de ese día. Y él era algo parecido a Amós y a muchos de los otros profetas que se levantaron. Él se conmovió cuando vio las condiciones de la nación. Ahora, había lugares. En veces cuando uno habla acerca de una nación, se pudiera pensar que se está dirigiendo a un cierto grupo. No es así. Es el cuadro general de la nación. Y hallamos hoy una condición muy similar a como fue en los días de Jeremías, donde la nación misma, en general, había entrado más o menos en idolatría. Yo diría que en cierto sentido se había apartado de Dios. Y al hacer eso, ha sido debido a la debilidad del púlpito.
porque si el púlpito hubiera permanecido recto y con la palabra de Dios, Dios estuviera en cada iglesia como Él se está moviendo entre nosotros aquí. Pero ellos se han alejado de eso. Y esa es la razón por la que yo quiero hablar sobre esto en esta mañana. Y nos damos cuenta que eso es completamente cierto en cada edad. 14. Creo que fue Amós cuando me referí a él hace un rato, que dijo que él no era profeta ni hijo de profeta, pero dijo que cuando el león ruge, ¿quién no temerá? Y si alguien alguna vez ha escuchado a un león rugir en la jungla, estos que ustedes escuchan en las jaulas por aquí solo están maullando. Pero cuando ruge uno en la jungla, todos hacen caso. Yo he estado en la selva para cazarlos. Él es el rey de las bestias. Y cuando ese león ruge, hasta los escarabajos dejan de chillar, todo. Los chacales y las hienas gritando. Y los otros animales, el graznido de los babuinos y los monos, los escarabajos, uno casi no puede oírse a sí mismo pensar. Pero que ruja un león a lo lejos y todo escarabajo dejará de chillar, ¿ven? Todos le temen a él. Sin embargo, hay muchas cosas que pueden matarlo, pero él es reconocido como rey entre las bestias salvajes. Él dijo, cuando el león ¿quién no profetizará? Y yo creo que esa es la condición que cuadra nuevamente con el reto de hoy. Dios ha hablado. Amén. ¿Ven ustedes? Y vemos la escritura en la pared. Así que es muy fácil profetizar y ver que estamos en el tiempo del fin. 15. Y estamos viendo a Dios desde toda sección de denominaciones, desde catolicismo, pasando por todas las iglesias protestantes, budas y demás de la India. ¿Y cuánto más? Él está juntando a su pueblo, reuniéndolos. Y yo estoy muy feliz por eso, de ver llegar a este día. Ahora, nosotros es un gran día, uno de los privilegios más grandes. Que si yo hubiera sabido antes de que hubiese un mundo, cuando éramos almas, una parte de Dios, pues estábamos con Él antes de la fundación del mundo. Porque solo hay una forma de vida eterna, y esa es Dios. Y nosotros somos una parte de Él. No estábamos tanto en el sentido que supiéramos y pudiéramos pensar y tuviéramos un ser, pero estábamos en sus pensamientos de lo que éramos antes de la fundación del mundo, porque somos una parte de Él. Así como mi hijo es parte de mí y yo soy parte de mi padre, y así sucesivamente. Somos hijos e hijas de Dios por medio de su previo conocimiento. Y allá atrás, si yo pudiera haber sabido cómo sé ahora, y pudiera haber mirado atrás de todo el transcurso del tiempo, y él me hubiera preguntado, ¿en qué tiempo quieres vivir? Yo hubiera dicho que en este tiempo, ahora mismo, justo en la víspera de la culminación de la historia del mundo y la llegada del reino de Dios para ser establecido en la tierra. Amén. Yo pienso que ahora mismo es el tiempo más glorioso de todas las edades. 16. Vemos aquí que Israel es acusado por el profeta, cuando Dios lo había ordenado y enviado. Ellos fueron acusados de dos pecados mayores. Y queremos hablar acerca de esas dos cosas que ellos habían hecho. Y de eso, nosotros queremos prosperar por medio de eso. Ahora,
Ellos se habían apartado de Dios, la fuente de agua viva, y habían cavado para sí cisternas. Se habían apartado de la cosa que Dios les había dado y se habían cavado algo que ellos mismos habían hecho. Y estas cisternas, si ustedes se fijan, ellas se habían roto y estaban filtrándose. 17. Ahora, una cisterna rota no puede retener el agua. Se sale. Yo fui criado en una granja y sé lo que es una cisterna vieja y la dificultad que tenemos con ella. Y esta cisterna con filtración es un cuadro muy bueno, creo yo, de este día. Cuando todo lo que hemos tratado de hacer para unir al hombre, unir a la gente, unir a las iglesias, siempre ha sido en el ámbito de los esfuerzos intelectuales. Hemos intentado hacer que todos los metodistas se conviertan en bautistas y viceversa, y las distintas denominaciones. Y para comenzar, ese no fue el programa de Dios. 18. Dios solamente tiene un lugar de encuentro. Allá en el libro de Éxodo, él dijo que yo he escogido el lugar donde poner mi nombre. Y ese es el único lugar en el que me encontraré con la gente. Amén. Él había escogido un lugar para poner su nombre. Y donde él puso su nombre, allí es donde él se encontró con Israel. Hoy, él tiene un lugar donde se encuentra con su iglesia. Y él escogió ese nombre. Y ese nombre es Jesucristo. Amén. Y es allí donde él se encuentra con el creyente verdadero, cuando él está en Jesucristo. Fue allí donde Dios escogió poner su nombre. Usted dice, ¿el nombre de Dios? Él dijo, yo vine en el nombre de mi Padre. Así que allí fue donde Dios puso su nombre, en Cristo. Y es en Cristo donde todos podemos reunirnos bajo la sangre derramada y tener allí un verdadero y genuino compañerismo. 19. Dios hizo su programa en el principio, en el huerto del Edén, lo cual era el lugar donde él se encontraría con el hombre. Y eso no fue sobre entendimientos intelectuales. Si así hubiera sido, Eva estaba exactamente en línea con su programa. Pero nosotros sabemos que ella aceptó el concepto intelectual de Satanás. Ciertamente Dios no hará eso, pero Dios dijo que sí. Y entonces cuando él escogió el lugar de redención, que fue por medio de la sangre y no mediante una idea intelectual. Así que solamente estamos golpeándole al aire. Y es la naturaleza humana que la gente trate de hacer eso. Si tuviéramos tiempo, pudiéramos desmenuzar esto en muchos pedazos. Pero yo no quiero ese botón. Así que trataremos de hacerlo lo más sencillo posible. Cisternas con filtración. Y hallamos que eso ciertamente ha ocurrido nuevamente. Es un cuadro exacto de nuestra edad en la que vivimos. En todos nuestros esfuerzos, y sin menospreciar los esfuerzos de cada siervo de Dios que invoca el nombre de Jesucristo, él debería ser honrado por el solo hecho de invocar su nombre en reverencia y respeto. Y yo pienso que a pesar de los grandes sistemas evangelísticos que han cruzado la tierra y demás, en estos últimos días nunca podremos lograr que la gente sea de un mismo corazón hasta que los metamos debajo de la sangre de Jesucristo. Ese es el único lugar donde alguna vez estaremos a salvo. Amén. 20. Alguien me llamó no hace mucho, de allá del este, y me dijo, hermano Branham, oigo que usted se ha mudado para Arizona y que ha formado un lugar donde hay seguridad. Y ustedes saben cómo vino el mensaje. Y que el Señor me dijo lo que sucedería en Alaska.
¿Y cómo estaría eso por todo California? Y ha sido exactamente de esa manera. Ellos dijeron, bueno, si eso se está estremeciendo y todo, ¿dónde está la zona de seguridad? Yo dije, solo hay una zona de seguridad que yo conozco y es en Cristo. Porque aquellos que están en Cristo traerá, es la única que yo conozco. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Cisternas Rotas, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 23 de enero del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 21 dice, ahora, Jeremías también fue llamado el profeta lloroso. ¿Y por qué? Yo creo que lo que hizo a este profeta llorar, mejor dicho, fue porque siendo él profeta y la palabra del Señor viene a los tales, y viendo a él, al pueblo andar en pos de sus tradiciones, y pensaban que estaban bien y que no había forma alguna de hacerlos volver, pues ellos estaban yendo directo al exilio, porque nosotros sabemos que uno cosecha lo que siembra, sin importar quién sea usted o lo que sea. Y nosotros, como nación, hemos cosechado, o sembrado, mejor dicho, y tenemos que cosechar. Si el Señor lo permite, mañana por la tarde voy a hablar sobre dolores de parto. Y voy a tocar ese punto allí, que nosotros no podemos pasar sin castigo. Tenemos que cosechar lo que sembramos. Y si Dios nos permitiera pasar sin castigo en nuestra perversión de cristianismo hoy, y pervirtiendo a la gente en estas cosas que supuestamente son cristianismo, como dijo el hermano Murray una vez, él estaría obligado moralmente a levantar a Sodoma y Gomorra y pedirles disculpas por quemarlas. Eso es correcto, porque Dios sigue siendo justo. Y donde ha llegado la injusticia, es propio para su santidad y su palabra que él haga que la gente coseche lo que siembra, y nosotros tendremos que hacerlo. 22. Ahora, fíjense que ellos lo habían dejado a él, la fuente de agua viva, y habían cavado cisternas para sí mismos. Ahora, pudiera haber alguien aquí que no entienda lo que es una cisterna. Una cisterna es un tanque hecho por el hombre que intenta tomar el agua de un pozo. Es algo que alguien cavó. ¿Y cuántos saben lo que es una cisterna? Bien, muy bien. Hay mucha gente del campo aquí esta mañana. Así que ellos... Recuerdo la vieja cisterna ya en casa, ¿cómo era? Y yo siempre tuve miedo de beber de esa cosa. Era un tanque hecho por el hombre y nunca se puede confiar de ella. Usted no puede confiar en ella. Párrafo 23. Ahora, generalmente todo lo que el hombre hace no es muy bueno. Pero así como el Señor fijó el tiempo en un ciclo y la Tierra en su órbita, cada año, cada vez que ella cruza, cada día, cada hora y la puesta del sol y nunca falla. Pero sin duda que los mejores relojes que podamos obtener fallarán muchos minutos en el lapso de un mes. Pero vean, todo lo que Dios hace es perfecto y lo que el hombre hace es imperfecto. Así que, ¿por qué aceptar lo que hace el hombre cuando se puede tener lo perfecto? 24. Yo siempre he dicho eso acerca de nosotros, la gente pentecostal. Vean, nosotros sabemos y no estamos fuera del orden del curso de Dios. No creemos de eso. Pero también sabemos que hay gente entre nosotros que tratan de imitar a los demás. Eso es de humanos. Ellos tratarán de hacer eso. Lo hicieron en la Biblia. Uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Silas, y así sucesivamente. Pero ellos trataban de imitar lo que otra persona hacía o estaba haciendo. Pero ¿por qué aceptaría usted una imitación falsa cuando los cielos están llenos de cosas genuinas, cuando la promesa es para vosotros y para vuestros hijos? ¿Por qué aceptaríamos nosotros algo que fuera diferente? ¿Por qué adoptaríamos un credo o un dogma cuando la Biblia es la palabra de Dios sin adulteración? ¿Por qué trataríamos de añadir o quitar cuando el Señor Jesús dijo en Apocalipsis 22, 18, todo aquel que le quite una palabra o le añade una palabra, su parte será quitada del libro de la vida?
Cuando Dios puso a la raza humana sobre la tierra en el principio, Él les dijo que vivieran por medio de su palabra. Ahora, la palabra de Dios es como una cadena. Usted está pasando al otro lado del infierno con ella. Y esta cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y Dios quiere que guardemos cada palabra de ella. Ahora, eso fue al principio de la Biblia. Romper una sola palabra sumergió a la raza humana en una oscuridad de muerte. Jesús vino a la mitad de la Biblia y dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. No solo de una parte de la palabra o de 99%, sino de toda palabra, así como Adán y Eva. Y en el último de la Biblia, en Apocalipsis 22, 18, él dijo que todo aquel que le quite una palabra a esto o le añade una palabra a ella. Así que, ¿por qué necesitamos inyectar aquí las ideas de alguien acerca de cosas cuando esta es la propia idea de Dios al respecto? Nosotros queremos tomar lo que Él dijo. Y también está escrito, la palabra de todo hombre sea mentira y la mía verdadera. Párrafo 26. Eso era lo que pasaba en este profeta, con este profeta, en los días de Jeremías. Él era profeta, él tenía la palabra del Señor. Y este individuo estaba tratando de inyectar algo en la palabra y no se podía confiar en eso. Yo estoy comparando estos tanques con estos sistemas que hemos tratado de adoptar para que ocupen el lugar de la palabra original de Dios. Pues nada puede ocupar su lugar. La palabra es Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo podemos quitarle a eso? Tiene que ser la verdad. Él sigue siendo el mismo. Él es el mismo en cada principio. Esa es la razón por la que ustedes lo disfrutan. Ustedes bautistas y metodistas, católicos y presbiterianos y demás, se gozan en esa presencia. En alguna parte de ustedes han aceptado a Dios. Tal vez en alguna ocasión, en una manera intelectual, ustedes hayan sentido el poder de Dios y ustedes es siervo de Dios. Pero cuando usted realmente puede entrar en Dios y reconocer su lugar en Él como un hijo o una hija de Dios, eso es lo que le trae a usted esa gran emoción que Dios quiso que usted tuviera. Amén. Párrafo 27. Ahora, nos damos cuenta que en San Marcos, el capítulo 16, Jesús no dijo, id por todo el mundo y enseñad. Él dijo, id y predicad el Evangelio. Predicad el Evangelio es demostrar el poder del Espíritu Santo. Id por todo el mundo y demostrad el poder del Espíritu Santo. Hablaba con un hermano, uno de los patrocinadores de mi reunión en la India, allá en Bombay, en Sudáfrica y en distintos lugares donde los misioneros habían enseñado esto como una palabra o como una idea intelectual. Pero un día en la reunión, cuando el Espíritu Santo descendió, él mismo, y salvó a 30.000 indígenas incivilizados de un solo llamamiento al altar, y allí en el mismo terreno donde estaban parados, mujeres paradas allí, quienes habían estado tan desnudas casi como lo estaban cuando vinieron al mundo. Y en el mismo instante en que levantaron sus manos para recibir a Cristo y el Espíritu Santo cayó sobre el lugar y sanó a 25.000 personas de una sola vez, de silla de ruedas, catres y camillas. Al día siguiente, el alcalde de la ciudad me hizo mirar a esas furgonetas cargadas yendo por las calles. Párrafo 28. Esas mujeres paradas allí, desnudas, sin saber que estaban desnudas. Pero tan pronto como el Espíritu Santo las tocó, ellas cruzaron sus brazos para alejarse de la presencia de los hombres. Y yo me pregunto, ¿cómo es que nosotros en Estados Unidos nos llamamos una nación cristiana y en la presencia de Dios? Y cada año nosotros, nuestras mujeres, se quitan más cuando ustedes deberían estarse poniendo más. Y mientras más se ponga usted de Cristo, más consciente estará de sus propias condiciones. A veces yo veo la manera en que la gente se comporta en la calle y me pregunto si están bien de la mente
Parece que no se dan cuenta que cuando hacen eso, lo que están haciendo es que se están convirtiendo en carnada del diablo y para enviar almas al infierno. Correcto. Pero el mundo está en una corrupción como lo estuvo en los últimos, perdón, los días de Jeremías. Párrafo 29. Volvamos a la cisterna. Ahora, no se puede confiar en esta cisterna porque no puede llenarse a sí misma. Ella tiene que depender de las lluvias locales para que la llenen. Las lluvias locales o los avivamientos locales. Tener un pequeño avivamiento aquí y otro allá, o casi por el estilo, para llenarla. Así que no se puede confiar en ella. No puede llenarse a sí misma. Es insuficiente en sí misma. No puede hacerlo. Y tiene que depender de las lluvias para que la llenen. Fijémonos entonces de dónde ella recibe su lluvia o de dónde recibe su agua. La cisterna cae del techo del estado, perdón, del establo, de los cobertizos, donde está toda esa suciedad que el polvo acumula allí. Es lavada por la lluvia y cae directo a la cisterna, que es un tanque hecho por el hombre. Se convierte casi en un pozo negro y lava el techo del establo, donde todos los animales y la hediondez de los corrales y demás, y se asienta. Y el aire sopla el polvo y las cosas que hay en el establo, y luego viene la lluvia local y lava todo eso y la lluvia completamente. Y entonces el agua es llevada por un canalón hecho por el hombre, a través de un caño hecho por el hombre, hasta un tanque hecho por el hombre. Y cuando llega allí, está sucia, tan sucia que no tiene que ponerle un colador de trapo o no se podría beber. Ahora, vean, viene desde el techo por un canalón hecho por el hombre, por un caño hecho por el hombre y entra en un tanque hecho por el hombre. Y luego con un colador hecho por el hombre encima de ella para asegurarse que algunos de los insectos y cosas no le entren. Párrafo 30 por último. Ahora, nos damos cuenta que dentro de pocos días, después que el agua se asienta allí en esta denominación hecha por el hombre o tanque, discúlpenme, muy bien, después de que ha sido lavado, de toda clase de teologías y cosas que entran en ella, ahora nos damos cuenta que cuando se asienta allí unos días, se estanca. Y cualquiera sabe en la historia de la iglesia que cuando Dios envía algo, un mensaje, y llega fresco de parte de Dios, entonces después de la vida de ese fundador o lo que pudiera ser, llámelo reformador o como usted quiera llamarlo, después de su muerte, entonces ellos crean un sistema y forman una denominación. Y tan pronto hacen de eso una denominación, allí mismo muere. Nunca más se levanta. Así ha sucedido siempre en los tiempos pasados. Retrocede. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo concluimos este compañerismo y compartiendo la lectura de estos mensajes. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 31 de este mensaje glorioso titulado Cisternas rotas. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 23 de enero del año 1965. Agradecemos a nuestro Padre Celestial por esta comida exquisita de esta tarde y noche. Gracias, amado Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, primero, por habernos dado la vida, Señor, por habernos enviado a existencia en este último tiempo, como decía el profeta, si preguntara en qué tiempo quiere volver a existir. Él dijo que este es el momento apropiado, este es el glorioso tiempo que Él quería. De igual forma a nosotros, Señor, por eso estamos contentos y agradecidos de que en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, nos encontraste, oh Padre amado, como la mamá águila, nos encontraste ahí en el corral de pollos. Tú mandaste una voz. Tú dijiste, Junior, sal de ahí y nosotros te oímos. También es igual como el alfiler y el imán, oh Padre. ¿Por qué ese alfiler está en el pajonal, en el estado que está? Y pasa el imán y salta y se pega.
porque es del mismo material, Padre amado. Entonces la novia de Cristo tiene que tener el mismo material del esposo, nuestro Señor Jesucristo. Oh, Padre amado, y tú pusiste el nombre de Dios ahí en el Señor Jesucristo, donde debemos adorarle, donde debemos cantarle, gozarnos, Señor, de tu presencia. Muchas gracias por ese entendimiento y por la lectura que hemos estado en esta tarde conociendo más y más de tu palabra, Padre. Si hay un día más, Señor, regresaremos felices y contentos porque esto nos da cada vez más vida, pese a las circunstancias que tiene en este trayecto, Señor, pero tu palabra, al acercarnos a ti, tu presencia, nos gozamos, Padre, nos fortalece cada vez. Gracias, Señor, te pedimos una vez más que nos unjas en cada momento, en cada instante, Señor, con tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. La voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetuidad.
Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Me dijo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Me dijo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas eternidad, como estrellas a perpetua eternidad.